Bona tarda. Así no te esperas, Marcos, cuando haciendo directo. Bona tarda. Esto va con un delay de cojones. Ponme la última. Tal y como yo veo la mano, para mí es mano involuntaria, está en una posición natural y está muy cerca en el momento que tira el de 1K, por lo tanto voy a anular el penalti y conserva la tierra. Perfecto. Pues se anula el gol. Pues el penalti, perdón. ¿Qué es una mano involuntaria, Marcos? O sea, porque han pitado muchas manos involuntarias en la Kings League. Esto ir de porcinas es mano involuntaria también. Claro, o sea, mano involuntaria es mano involuntaria. Sí. Pero si la tienes separada del cuerpo y es mano, para aquí pitan siempre penalti. Para mí es penalti esto. Claro. Para mí esto es penalti. Claro. Es involuntaria, ya, pero es que juzgar la voluntariedad. Es que dudo que alguien la haga voluntariamente la mano dentro claro, del área. Todos son involuntarias. A no ser que quieras parar la pelota porque no hay portero. Claro. Lo normal es que sea involuntaria la mano. Es decir, todas las manos de rebote no se deberían pitar nunca. Y aquí se pitan un huevo. Sí, se han pitado muchas aquí. Claro. Es por eso que no entiendo un poco el criterio. El criterio arbitral. Gente, buenas tardes, ¿cómo estáis? Hoy tarde de sufrir y de pasarlo bien también. Si ganamos, estaremos clasificados para el Mundial en México. Lo que significaría que viajaremos viajaríamos a México en mayo, dentro de muy poquito. Estamos ya casi en abril. Primer partido ya trazado. Es que, Mao, yo lo de hoy ha sido raro. Ha empezado a las 3 y 20. O sea, vamos con un delay de cojones. Es verdad que el primer partido de la LEC es el de Heretics. Por lo tanto, bueno, si llegamos a minuto 5, tampoco pasa nada. Pero, hostia, ha sido raro. Nunca había visto la Kingsley con tantísimo retraso. Y eso que hoy no está streameando. Balón ahí lo tenemos. Para 1K, se la va a quedar el barrio. Bueno, Marcos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues estoy muy bien, Ibai. Uy. ¡Fuera! Muy bien, de Semana Santa, como todo el mundo. Semana Santa, ¿no? Sin más. Sin más. Sin más, ¿no? Partido hoy, evidentemente, clave para nosotros. Hombre. Vamos a ver qué tal lo hacemos contra Cuni. Va a ser un partido duro, como siempre. Y además se refuerzan con Nolito. Así que parece que los refuerzos siempre llegan contra nosotros. No es excusa, pero bueno. Tanto Fuad como Nolito han llegado contra nosotros. Nolito el primer día que jugó por Enigma 70 y hoy que directamente lo han traído. Manda los huevos, manda un poco, toca un poquito los huevillos también. Hombre, que por un sorteo. Que Nolito vaya a jugar en Cuni por un sorteo. Sí. Pero bueno, va, porque el primer día tuvo gracia. Exacto. Pero el segundo día, o sea, ahora lo pueden volver a traer porque jugó con ellos por el sorteo. Si Nolito hubiese jugado en otro equipo, hoy Cuni no lo podría traer. Toca un poco los huevecillos, sí, la verdad. La verdad que sí. Gracias a todos, chicos, por esas suscripciones. Gracias. Bienvenidos a todos al canal. Espero que vaya todo bien. Hoy sabéis que además jugamos contra G2. Así que será una tarde, desde luego, que emocionante. Mad Lions con G2 va a ser una tarde movidita, seguro. Así que nada, aquí estaremos toda la tarde. Mucho retraso en la Kings League, pero bueno, es lo que hay. De momento, con este 1-0, el barrio 1. No le podemos pedir mucho más a este partido. Saludos, es mi cumpleaños. Máquina 3D, saludos, crack. Felicidades, disfruta mucho de tu día y que tengas una agradable tarde en este cambio de horario de verano. Aquí en Barcelona está lloviendo, se agradece, porque es verdad que la sequía ha pegado duro, así que está lloviendo, pero ya estamos en el horario veraniego. El que mola. Y ya en primavera, obviamente, sí, desde hace días, ¿no? A mí es el horario que me gusta. Sí, sí. Así que nada, ya lo vemos. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Minuto 29. Bueno, 1K al barrio, la verdad, no hay mucho que decir. Vamos a leer algunas suscripciones, porque este partido, señores, como lo veas un rato, te quedas loco. Abraham fuera, arriba. Vale, dejadme un poquito por aquí, gente. Ahí está. Y ahí lo tenemos. Bueno, hoy no tenemos a Guti disponible. Lo preguntaba alguno en el chat. Guti que debería volver la semana que viene. Ya debería estar disponible. Una auténtica putada, pero son cosas que pasan. También estamos esperando a que llegue Dorkis la semana que viene, que son dos bajas muy dolorosas para nosotros. Dorkis era un jugador clave para nosotros esta temporada. Lamentablemente no ha podido jugar ningún minuto. Así que nada, esperemos que la semana que viene puedan estar los dos. Guti está muy bien, Dorkis también. Así que bueno, poco a poco recuperándonos de las bajas. Veo también por aquí a Noah. Noah, gracias por esos dos años. Muchas gracias, Noah. Muchas gracias también a Miguel. Ibai, Roa, tu MSI, yo sí que creo. Yo también, Miguel. Al menos hasta que nos quedemos sin opciones voy a creer sin duda. Muchas gracias también a Hugo. Hugo, bienvenido. Veo también por aquí a Mekor. Un saludo, Ibai. Hola, Mekor, ¿cómo estás? Buenas tardes. El Puma que fuma, suscrito al canal, ahí está representando el barrio, sí señor.
Ibai hoy se gana. Nach, ¿qué ganamos? ¿A Cuni o a G2? ¿Será el primer domingo que hagamos doblete? Sería increíble, ¿eh? Ya sabéis que la LEC nunca hemos ganado un domingo. Es un dato increíble. Mira que hemos ganado mapas, pero nunca hemos ganado un domingo. En la Kings League la verdad es que sí. De hecho, hay que decir que el equipo tiene una muy buena racha. Venimos de ese sabor agridulce del último empate, pero de los últimos 4 partidos hemos ganado 3 y hemos empatado 1. Por lo tanto, de los últimos 12 puntos hemos sumado 10, que podían haber sido 12, porque obviamente contra los Buller pues llegamos al minuto 36, 6-3, penalti de Eric lo mete, y luego ese penalti, que todos recordamos que fue una jaimitada por nuestra parte de cojones, penalti, el penalti tiene valor doble, 6-6. Pero es verdad que por fin nos está en una muy buena racha, creo que de las mejores rachas de la liga. Si llegamos a ganar X Buller serían 4 victorias seguidas. Lamentablemente fue un empate con derrota en shutouts, así que bueno, 3 victorias, un empate, o lo que es lo mismo, 10 de 12 puntos, que está muy bien, la verdad. Sí, sí. Está muy, muy bien. Y de hecho, si ganamos hoy a Cuni, serían 13 de 15. Correcto. Que está en una racha espectacular. 13 de 15 puntos. Sí, sí, 13 de 15. O sea que. Y nos, obviamente, estaríamos en el Mundial. Y Mundial asegurado. Y con opciones de top 4. Correcto. Si perdiésemos, nos lo jugaríamos contra Gigantes el último día. All in. Hoy, si perdemos, lo bueno es que pase lo que pase, a no ser que Cuni nos golee 10-0. Cosa que vamos a tocar madera para que no. Gracias a algo la verás, pase lo que pase en el día de hoy. Imagínate que perdemos 3-1 y Gigantes gana 2-1, ¿vale? Nos lo jugaríamos todo contra Gigantes el último día, porque aunque Gigantes nos gane por diferencia de 3 puntos, ¿vale? Supongamos que hoy gana Gigantes y nosotros perdemos. Gigantes nos sacaría 3 puntos, pero es que Gigantes tiene un menos 10 en el Golaveras. Sí. Por lo tanto, tenemos una ventaja de 12 goles respecto a Gigantes. Si nosotros ganamos el último día a Gigantes, empatas a puntos, pero por Golaveras quedarías por delante de ellos y también de Cuni. Correcto. Por lo tanto, bueno, perder hoy sería jugárnoslo todo el último día. Y si ganamos, pues ya está, se acabó y a tomar por culo. Duro, ¿eh? Sería. Bueno, se acabó de tomar por culo, ¿no? El último día habría que buscar el top 4. Correcto. O sea, aún tendríamos opciones de top 4 que te salta una ronda. Que es muy importante. Para el Wizzing. Pero es verdad que estar en México da mucha tranquilidad. Sí. Y bueno, pues ya veremos. Ibai, no te asustes, hay una vaca detrás de ti. Es cierto, ¿eh? Cómo mola este setup, ¿eh? Mola más que el del Cooper, hay que decirlo, ¿eh? Ibai, un regalito. Iván, ¿qué regalito quieres? Pase de batalla del Brawl Stars. Hoy no toca, ¿eh? El Brawl Stars. Hola, Ibai, suerte para el día de hoy. Muchas gracias, Edu. Puedes mandar un saludo a mi pareja, Lucía, que te estamos viendo. Lucía, te mando un saludo y un abrazo. Feliz domingo y feliz entrada en el mes de abril, que empieza mañana ya, abril. Cuarto mes del año, ¿eh? Mañana, cuarto mes de 2024, señores. Cómo pasa el tiempo. Muchas gracias también a Zerocool. Zerocool, veterano del canal, 40 meses. Zerocool, ¿cómo estás? Y va un día más aquí esperando a ver MDK desde Chile con 5 horas de diferencia. Ahora hay una hora más de diferencia con Latinoamérica. Así que, bueno, es lo que hay. El horario de verano. Esto pasa siempre el mismo día, ¿no? Así que ahí lo vemos. Ibai, suerte en todo. Vamos, Koi. Muchas gracias, Dani. Saludos a toda la gente de LATAM que está por aquí pronto, muy pronto. Yopista, Olivey, saludos desde Chile, ¿eh? Mucha gente de Chile activa. Si no me equivoco, en Chile deben ser las 11 de la mañana. Bueno, es pronto, pero tampoco tan pronto, ¿no? No. Las 11 o las 10 deben ser. Creo que pueden ser las 10, ¿no? Ahora mismo. O las 10. No, las 11. Bueno, las 11. Las 11 menos 8. Menos 8. Se entiende, las 11, ¿no? Básicamente. Así que nada, esta es pronto, pero bueno, ni tan mal. Ibai, suerte para hoy, sobre todo Aupa Athletic y viva Cantabria. El Athletic, mucha suerte al Athletic, que tengo ahí a mi primo que está intentando ir a ver la final, también a Ander, que juega la final de Copa el 6 de abril. Correcto. Semana que viene no hay liga, por cierto. Semana que viene no. No, no hay liga porque el sábado es la final de Copa. Sí. Así que el sábado, final de Copa, 9:30, Athletic Mallorca. Mm. Y esta semana tampoco hay Champions, es la que viene. Es la siguiente. Es la siguiente, que se viene calentita. Martes y miércoles, señores. Bueno, PSG-Barça, Madrid-City. Seguro que no hay… Champions no hay esta semana. Es la no, Liga. Champions seguro que no. Liga yo creo… El fin de que viene no hay Liga, ¿verdad, gente? Semana que viene… Creo que no hay Liga. No, 12 de abril ya es el siguiente. Sí. Se para por la final de Copa. Pues ahí está. Bueno, más tiempo para que vuelva Eder Militao. Ojo, Eder Militao. Vuelve mañana. Está ya convocado. Ay, hoy. Hoy, sí, igual. Sí, sí. Bueno, no sé si jugará. Lo dijo Ancelotti ya. Ojo contra el City Militao. Un poco arriesgado. ¿Madrid City es el martes o el miércoles de la semana que viene? O sea, de esta no. Sí, de la siguiente. Bueno, da igual. Martes el Barça y miércoles el Madrid. Creo que el Atleti juega el mismo día que el Barça. El Madrid es el martes y el Barça y el Atlético el miércoles. Voy a meterle reacción a ese partido, gente. Ya aviso. Tanto al del Madrid como al del Barça, que además coincide con el del Atlético, y intentaremos montar algo guapo, ¿eh? Pero va a merecer la pena. Hombre, ese martes y miércoles la Champions da hype. Aparte, no hay nada
no hay LEC, no hay Superliga, no hay nada, o sea, que de puta madre. Ibai, después de 41 meses yo creo que me debes un regalo. Llévame al co-streaming a Berlín un finde. No he jugado LOL en mi vida y estoy enganchado. Dani, me encantaría que vinieses a Berlín, tío. Me encantaría que vinieses a Berlín. Dani, gracias por el apoyo. Me encantaría que lo vivieses desde ahí. Lamentablemente, en Berlín hay muy pocas plazas y está a tomar por culo. Pero Dani, tú el día que quieras venir, contacta con el rey de las carpas, Coy Sevilla, y nosotros ahí hacemos nuestros chanchullos para intentar repartir entradas, la verdad. Pero bueno, para todo el mundo hay las mismas entradas, aunque luego la gente no vaya, reparte las mismas. Bueno, gente, jugamos ahora, por cierto, ¿eh? Vamos a poner este partido, jugamos ahora. La Kings League va con un retraso de cojones. Wow, aún es 36. Aún es 36. La madre que me parió, es increíble. Va a ganar el barrio. Nos viene bien esta victoria del barrio. Que, por cierto, ahora mismo estaría dejando fuera de playoffs a Pío. Sí. Pío se pone un décimo. ¡Qué golazo! Qué bien lo ha tirado. Nosotros, por cierto, Marcos, estamos ya en playoffs. Pero claro, con la obsesión del Mundial… No, si es que la gente… Con la obsesión del Mundial… La mayoría de equipos se han clasificado matemáticamente para el playoff y ni lo han celebrado porque al final lo que quieres es ir al Mundial. El que no está clasificado matemáticamente al playoff es Kuni. Correcto. Kuni sí. No, Kuni todavía no. No. Pío está a 4. Es verdad. Y quedan 6. Solo faltan por clasificarse. La pelea es el barrio Kuni Pío. Mira, voy a poner la tabla actualizada con este resultado. Sí. Pablo, la verdad que el penalti anulado hoy ha sido raro, ¿eh? Sí. Porque es un penalti similar al nuestro, similar, no el mismo. Y, hostia, la diferencia es importante, me refiero. Nuestro penalti es en un punto mucho más importante y ese sí lo pita y este no. Hostia, es raro, tío. No me jodas. Amarilla. Amarilla. Actualizada. Sí, la pelea está entre Kuni, Barrio y Pío. Sí. Uno de esos tres va a quedar un décimo. Sí, sí. Por cierto, Kuni tiene 12, no 11. Pues está mal, qué raro. Y Buller tiene 14, no 13. ¿Lo han hecho mal la web? Sí. Sí, sí. Pues vaya. De esos tres, uno se queda fuera de playoff. Sí. ¿Quién será? Pues tiene pinta que puede ser Pío. ¿Contra quién juego hoy, Pío, gente? Gigantes y Barrio. Última jornada, Pío o Barrio, ¿eh? Mola, ¿eh? Buah. Es que hay mola mucho. Y por arriba también hay partidos que se lo juegan todo, ¿eh? Vamos, se la van a jugar ahí el Barrio. Sí, da igual lo que hagan hoy. Hoy era para llegar vivos. Correcto. Y 1K. ¿Podemos pasar 1K? Sí. Marcos. Sí, sí, sí. Podemos pasar 1K, ¿eh? Derrota dura de 1K, que obviamente está en playoff y el Mundial lo tiene también casi asegurado. De hecho, si ganamos a Kuni, les clasificamos. Sí. Bueno, Mundial. Queda el gol doble ahora, ¿eh? A ver qué pasa. Ah, lo veo muy difícil. Uno ya, menos, ¿eh? Con uno menos es una putada. Va. Vamos, señores, va, ¿eh? Hoy partido importante, partido de vivirlo. Partido gritos, lloros, retraso de cojones, la verdad. Así que nada. Ah, Pío juega contra Móstoles. Hoy sí. Ah, es Gigante Saiyans. Pues sí, Pío lo tiene jodido. Pío lo tiene jodido. De hecho, hay. A fins allà, la vida de Buixa de Buixa. Les meduixes de Buixa de Buixil. Alerta, Meduixil. Alerta, Meduixil. Ahí, y en la última jornada hay un Móstoles Aniquiladores también. O sea, hay partidos que se van a jugar muchas cosas. Y si hoy pierde Pío, Kuni está en playoff. Y la última plaza de playoff se la juegan Barry y Pío la última jornada. Mm. Básicamente. Sí. Ojo, Pío, que se puede quedar fuera de playoff en chicos y chicas, ¿eh? Wow. Duro, ¿eh? Duro. Duro. Es que el partido es… Duro, ¿eh? Duro, ¿eh? ¿Sería el único? No, el Rayo también se ha quedado fuera en chicos y chicas. Sí. Y ya no hay más porque en chicos solo se quedan fuera de playoff 2. Correcto. Los partidos estos de repescas van a ser… Ahí sí que, como haya mal arbitraje, la gente va a perder la cabeza. Va a perder la cabeza. La gente va a perder la cabeza. ¿Qué ha pasado? Salida falsa. Y aquí Dalmau se ha confundido y le ha tirado la pelota al barrio. Y pues bueno, dos minutitos. Pues venga, gente, va. Que acabe esto ya. Ahora le he añadido también. El melatonina game. Hombre, que no metan 5 de añadido, por favor. Espero que no. Dios mío. Ojo. Se están metiendo en un lío, ¿eh? Gol. Pásala. Gol. Gol. Ojo, también 0-5, gol. Gol, ¿eh? Ojo, también gol a Verás. ¿Por qué 0-4? Porque el realizador le queda sumar otro. Vale. Ojo, gol a Verás, ¿eh? ¿Cómo está? No. Gente, ¿cómo está 1K de gol a Verás? ¿Alguien lo sabe? Pero es que esta es la típica, que cuando estás así te empiezas a deshinchar ahora y te van metiendo goles que te crees que no sirven para nada.
y luego te destrozan el Golaveras estas cosas. Está, que uno que tenga 16 puntos es probablemente uno de los mayores milagros que ha habido en la humanidad después de la creación del universo, ¿eh? Nosotros lo tuvimos. 1K estaba más 6. ¿Más 6? O sea, ahora está más 1. ¡Hostia! ¡Vamos! Mira, 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 mira. ¡Vamos! Mira, menos uno. Si es la, esta es la típica. Que te crees que acaba el partido, te deshinchas, te empiezan a meter. Pues ya menos uno. Y te destrozan el gol, a ver. A ver, que sí que es verdad que si ganamos, le sacamos 2 puntos. Sí. O sea, no estaríamos en empate. No, pero bueno, no, oye. Oye, ganado ya. Yo prefiero que gane el barrio. Sí. ¿Qué es esto, tú? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hace Arnalot? Pero es que con uno menos están arriesgando. Hostia, es raro ver a Arnalot con un 0-7, ¿eh? Ya. Es, ¿qué hay otro, Marcos? Es que ahora te deshinchas, ¿eh? O sea, lo que no pueden hacer ahora es empezar a sacar la bola, sí, jugada. Esa, es decir, que acabe ya. Que acabe 0-7. Sí, que acabe 0-7, lo firmo. Exacto. ¿Sabes? ¿Qué es esto? No, porque no. Ahora es cuando empiezas a hacer el tonto. No, no, Marcos. No creo, ¿no? Uy. Añade uno, por Dios santo, que vamos con retraso. No añadas 4, ¿eh? Ojo, porque las malas rachas al final de la jornada dictan mucho playoff, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Como 1K tenga una muy mala última jornada, cuidado, ¿eh? 1K viene de perder en el último segundo contra Aniquiladores. La dinámica con la que acabas llegando a esos playoffs… Bueno, se ha deshinchado 1K. O sea, 1K parecía que podía acabar top 4, sí, y ahora mismo va, mira, a decir top 8 y gracias. Claro, 16, pero queda por jugar… todo el mundo. Porcinos, Gigantes, Xbuye. Todos, todos. Puede acabar séptimo. Mira, espérate. No me jodas. Sí, puede acabar octavo, 1K puede acabar esta jornada. Sí. Le ha metido 4 de añadido, ¿eh? ¿4 de añadido? Uf, ¡me cago en tu puta madre, macho! 4 de añadido. ¡Joder! ¡Hostia puta, tío! Bueno, todo el mundo tiene malos partidos. Sí, a ver. Cuando juegas tanto, estadísticamente tienes que jugar mal. En este fútbol 7, lo normal es que te lleguen muchísimo. Gente, a las 5 habrá un BDS Heretics y en cuanto acabe Mad Lions Koi G2, ¿eh? Esa es la hoja de ruta del día de hoy. Pues estás clara. No me lo puedo creer. Estás bastante clara. ¡Ay, va! Se ha equivocado. Ojo, el barrio, dinámica positiva, ¿eh? Es que es Y Pío fuera de playoff ahora mismo, ¿eh? Coger sensaciones para lo que venga, que te juegues la vida en 2 partidos. Mira que contra el Rayo ganaron justos, ¿eh? Fue un 2-1. Sí. Pero bueno. A ver, es que es buen equipo. Nosotros contra el barrio hicimos un partidazo. A ver, el barrio tiene un plantillón. Por eso. Nosotros, o sea, el barrio es Gilles Vidal, Uriol Boada, Arche, aunque Uriol Boada está lesionado, Pau ZZ. Sí, sí. Gabriel Vidal está muy bien. Este fue segundo pick, creo, del barrio. John de la Cruz. Mollita. Pases completados. 100 el barrio, suficiente. De 0-7, el barrio MVP, Paufer. Claro, que el barrio tenía menos 15. Sí. Ojo, esto le… Bueno, pero da igual que el Golaveras, da igual, ¿no? Porque se la juega en la última jornada. No, pero se la juega Pío Barra, bueno, en la última, sí, jornada. Sí. Es mano a mano. Sí. No pueden empatar a puntos. No. Con un 9-8 en puntos no pueden empatar enfrentándose ellos al final. Sí. No. Ah, no. 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 En shootout. No, claro, shootout. Ganando y perdiendo 2-1. Sí. O sea, lo tiene más difícil Pío, no, todavía. Sí. No, que… O sea, al barrio le vale con el empate. Sí. Si hoy pierde Pío, sí, al barrio le vale con empatar. Para empatar. Y perder en shootout. Sí, ahí ya se la pelaría. Es que el gol, la verdad, parece que no, pero luego te da la vida, ¿eh? Y si hoy empata, y si hoy Pío suma un punto, pues se la pela. Ya está. Mano a mano y ya está. Gol. Fuera. Pues nada. Una jugada y… Bueno, un minuto y medio queda todavía. Yo creo que Pío está out, ¿eh? ¿Móstoles? Buah, es que Móstoles lleva muy bien, ¿eh? Bueno, te la juegas contra el barrio. Tienes que ganarle, sin más. Sí. Finales. Un minuto, gente, y jugamos, va. Se ha hecho duro, ¿eh? Este partido. 20 minutos de retraso, se ha hecho duro. Se ha hecho lento, ¿eh? La verdad. Se ha hecho lento. Y encima va a llegar el noveno, qué locura. Mira. Uy, qué bueno. Lo ha hecho. Pues espérate. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pero vete para adelante. ¡No quiere hacer daño! No quiere. ¡Es Adri Contreras, de hecho, ese jugador! ¿O no? ¿Quién es? Pues no ha querido hacer daño. ¿Ha querido? ¿Qué es esto? ¡La Friends Cup! Porque se ha podido ir… O sea, era girarse hacia adentro del área. ¡Es la Friends Cup! Ya les marcarán. Bueno, el barrio ha cumplido, ¿eh?
a ganar a Pío y a Playoff, sin más. Simple. Venga, va. Van a volver a ganar la liga, qué locura. Es la típica. La del underdog. Bueno, va, jugamos, gente. O sea, que al final los que llegan de más abajo a los playoffs son los que menos tienen que perder y los que salen más tranquilos. Sí, sí, exacto. Bueno, gente, básicamente, resumen del equipo, como hemos dicho. Si ganamos hoy, estamos en el Mundial de México. Viajaríamos a México en el mes de mayo. Competiríamos contra los equipos de Latinoamérica y del resto del mundo. Amine, Neymar, Gaules, el equipo de Hazard y compañía. Hoy no tenemos a Dorkis, hoy no tenemos a Guti. Ojalá poder contar con ellos para la jornada 11, yo creo que sí. Pablo está teniendo muchos problemas físicos. Hoy va a volver a jugar, pero la verdad que desde la jornada 4-5 Pablo está haciendo un gran esfuerzo por el equipo porque el tío está jodido, pero la verdad que está cumpliendo. De hecho, miraba antes las estadísticas y está con 8 goles, 4 asistencias. Que teniendo todos los problemas que está teniendo, creo que son grandes números. Son pequeños problemas, pero no se acaba de recuperar. Al final no deja de ser un jugador veterano, cerca de tener 40 años. Y esos pequeños problemas físicos que no son lesiones, pero que molestias en la espalda, en los isquios y demás. Pablo básicamente tuvo una lesión, que de hecho hubo un partido que no vino a jugar, y esa lesión la ha acarreado un poco toda la temporada, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, la verdad que está cumpliendo. De hecho, es nuestro máximo goleador, sí, sí. Nuestro máximo asistente también, empatado con Nadir. Así que poco le podemos decir. Hoy va a volver a jugar. Y nada, por el resto, Nadir, que está imparable. 6 goles y 4 asistencias. Lo más cojonudo de todo es que encima el primer gol creo que lo marcó la jornada 5-6. Sí. Por lo tanto, significa que los últimos 4 partidos pues ha marcado 6 goles, ¿no? Óscar Coy también lleva 6 goles, está haciendo un temporadón. De hecho, va a salir el primero hoy en el dado porque no está Guti. Así que nada, por el resto del equipo pues ya vemos un poco cómo está yendo. Cárdenas, que ahora mismo con la baja de Guti y antes ya de la baja de Guti, lo está jugando todo. Creo que ha sido la gran sorpresa de este equipo. Creo que los que habéis visto los partidos de Porcinos sabéis que Cárdenas está en modo imparable y encima lleva 3 goles. Sí, sí. Y encima lleva 3 goles. Y está en un momento brutal. Tanto Cárdenas como Soriano lo juegan todo y más con la baja de Guti. Ya de por sí jugarían mucho, pero con la baja de Guti todavía más. Así que nada, gente, a seguir. Nico Santos, que poco a poco está cada vez mejor, gracias también a los shutouts, que ha metido 2 shutouts regateando, más el gol que metió anteriormente. Ya lleva 3 goles esta temporada, así que creo que llega en un gran momento este partido. Y nada, a continuar. Tenemos 2 bajas muy jodidas, pero ¿qué le vamos a hacer? Cárdenas está para el 1-1. No, no, lo de Cárdenas, Buguillo, tío, es una puta cosa de locos. Bueno, aparte de llevar 3 goles, ya marcó un gol en la Copa o en la Kingdom, pero es que tiró un shutout y regateó al portero. Sí. O sea, tener un central que tiene la capacidad de regatear al portero es espectacular. Yo siempre os he hablado muy bien de Cárdenas, porque básicamente tenemos mucha info de los entrenos. Es un jugador que en su día estuvo entrenando con primeros equipos de primera división. De hecho, él entrenó con el Kun Agüero cuando los dos tenían la misma edad, en la cantera del Atlético de Madrid. Bueno, él era canterano y subió al primer equipo. Y ha estado en segunda B, ha estado en la segunda división de Noruega. O sea, es un tío que tiene muchísimo recorrido. El tema es que llegó aquí, pues también un jugador muy veterano, 38, 39 años. Estaba en activo en el fútbol, pero llegó bastante tieso. Sí. Y en cuanto se ha puesto en forma, la verdad que está ahora mismo siendo uno de los mejores centrales de la liga. Obviamente es algo que se dice poco, porque el tío me imagino que no tiene mucho nombre ni se habla mucho en estas tertulias de chavalillos de la Kings League, que si no tienes TikTok no te nombran, pero los que veis los partidos, o sea, lo de Cárdenas es un puto show. No, eso es un puto show. Le he visto muy pocos errores, por no decir ninguno. Tiene un pedazo de pie encima de cojones, tanto en el pase corto como en el pase largo, como en el chut desde fuera. O sea, es un jugadorazo, la verdad. Y nada, me alegro mucho que esté en este estado de forma. Ahora mismo lo está jugando todo. Soriano ya lo conocemos. Obviamente es un tío que lleva jugando en Porcinos todo ya desde hace un año. Lo fichamos, de hecho, en abril. O sea, que están haciendo una gran dupla. Cosa que no quita que, obviamente, la baja de Guti sea una putada. Pero es lo que hay. Y luego Nadir, como decía, para mí está siendo el mejor jugador del equipo este último mes. O sea, creo que está sacando el carro. Además, se le ve endiablado en el campo. O sea, totalmente endiablado. Lleva 6 goles y podía llevar 10. Sabemos las desgracias que tiene Nadir de remate al palo, regateo al portero, pero me tropiezo, voy a marcar, me la sacan debajo de los palos. Pero bueno, obviamente aún así pues está haciendo una grandísima temporada. Y por si fuera poco, tenemos retraso y Casillas con un 0-7 no para de llorar, ¿no?
O sea, aquí lo tenemos. Pues ahí está. No le han pitado un penalti, ha palmado 0-7 y va a un discurso de 15 minutos llorando. O sea, esto está siendo durísimo. En el barrio, porcinos, gigantes, los Buller, también uno acá tiene que tener el respeto y el derecho a poder clasificar. Pero Iker, si te dieron un gol contra los Buller, que era un fuera de juego clamoroso, hombre, por favor. No me cuentes historias, Iker. La historia está muy bien, está muy graciosa. Sí, sí. Pero no, macho. Si hay un penalti que no te han pitado, pero contra los Buller te dieron un gol, que es para volverse loco. No me jodas. Mucha gente detrás. Madre mía. Más enhorabuena y seguiremos peleando. Bueno, venga, Iker, supéralo, vamos con todo. Es que cuando te marcan un 0-7 pedir este penalti, hostia, ¿qué quieres que te diga? Por ejemplo, ya os digo, o sea, un ejemplo muy sencillo, le dieron un gol que era un fuera de juego claro contra los Buller y se han equivocado, es una putada. Es lo que hay, un día te van a perjudicar, otro día te van a beneficiar, así es la vida y así es la Kings League. Pero cuando te han metido un 0-7, salir a quejarte de un penalti es muy duro, chicos. Lo siento, o sea, de verdad. O sea, con un 0-7 es muy duro salir a decir que te han robado. Es muy, muy duro, la verdad. Así que nada. Gente, pues nada, vamos para esto. ¿No habéis visto el partido? Bueno, lo he visto por encima. Hay un penalti que es pitable, desde luego, y probablemente se han equivocado. Pero es verdad que ha pegado un discurso de 10 minutos de… Yo qué sé. Ibai, perdona que te había leído. Antes de hablar, haber escuchado todo lo que dijo, que no ha dicho eso, Ivo. No, sí, Aliyen sí lo he escuchado antes de estar en directo. O sea, Casillas antes del partido había dicho que si molestan, que se van de la liga y que voten para irse y tal. Te metes siempre el discurso de si molestamos, nos vamos, tal. Y que no me tires esa, hombre, por favor, tío. De verdad, no me tires esa, por favor. No, si molestamos, nos vamos. Nos dice que nos va y tal. Dos penaltis que no le han pitado ha sido raro. Probablemente ha habido algún penalti que no le han pitado. Seguro que sí, pero es verdad que lo mismo que hace una semana, pues él fue beneficiado, ahora le han perjudicado. Pues, ¿qué le vamos a hacer? O sea, al final has perdido el partido 0-7. Quedarte con un penalti, pues es quedarte… Pero bueno, queda igual, que cada uno se queje lo que quiera, chavales. Al final, si estáis acostumbrados, si esta liga ya sabemos el tipo de audiencia que lo ve y lo que pasa cada semana. Pues sí, le han robado y que estoy muy jodido. Pues ¿qué le vamos a hacer, tíos? ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida. Así es la vida. Poco más se puede hacer. Poco más se puede hacer. Bueno, va tú. Bueno, vamos a ver qué tal. Ya estamos, ¿no? Nah, vamos a verlo. ¿Cómo estás? Esto va con un retraso de cojones, pues tío. Sí, que son las 4 y 10. Las 4 y 10, era la entrevista. Empezaremos ahí cuarto, ¿no? Venga, va. Vamos a ver qué tal. El criterio de las manos siempre es muy difícil en los penaltis. Yo no lo entiendo. Eso pasa mucho en el fútbol profesional también. Esto le va a venir muy bien. Sí. Claro, ahora lo tienen en su mano. Sí, sí. Eso pasa mucho. En el fútbol profesional el criterio de las manos es muy jodido. Y es verdad que los árbitros se equivocan. En la Kings League se equivocan bastante. 100%. Pero claro, es lo que yo muchas veces le digo al chat. Si nos parecen malos los árbitros de la Champions, ¿qué vas a esperar con el pobre Joan Penarroya que está arbitrando aquí, sabes? Pero bueno. En fin. Bueno, ahí viene Nolito. A ver si cogemos una buena carta por un día también. ¿Cuál? Una buena carta estaría bien. El tema de las cartas, eso es una locura, ¿no? Nos han hecho un mal de ojo o algo. En las chicas siempre ha habido… En las chicas es en contra también siempre un penalti, un shootout, y nosotros una sanción o algo así. Y contra los Buyers tuvimos un shootout en contra. Siempre hemos tenido en contra un penalti o un shootout. Sí, sí, sí. En todas las jornadas. Casi. 9 de 9. Todas, ¿sí? Todas. ¿Es 9-9? Pues mira, 9-9. Ha sido o penalti… O comodín, que es penalti, o shootout. Es muy bestia. Es una puta locura. 9 de 9, Marcos. Es una locura. No, mentira. Hubo un jugador estrella del barrio. Verdad. 8 de 9. Puesto, sí. 8 de 9 llevamos. Menos contra el barrio. Que no está mal, 8 de 9. No, hombre, son 8 penaltis o shootouts y un jugador estrella. O sea, nunca hemos jugado, te diría, ni contra sanción ni contra gol doble. Yo creo que no, yo creo que una puta locura, ¿eh? Se acabó la liga. Qué barbaridad. Esto es un retraso tremendo. Ibai, pues lo he visto por aquí y tal. Al Kun nunca lo he visto y me gustaría tomarme una mano con él. A ver, yo creo que los dos serían charlas interesantes, ¿no? Bueno, adicto al MDK, estarán haciendo tiempo porque el partido no empieza. Han debido tener algún problema. No sé. O al principio del directo, porque el primer partido empezó 3:20, ¿sabes? Sí. No sé si habrá pasado algo. Sí, algo les ha debido pasar en realización. No han pitado dos penaltis a 1K. No, sí, lo hemos dicho. Yo el que he visto para mí era penalti. Para mí también. Pero, vamos.
Te lo digo yo que nos pitaron uno exactamente igual la semana pasada, muy parecido, además en el pico del área también. Sí. Esa mano que tienes ahí atrás de mano involuntaria que te ha dado sin querella, pero es mano y es penalti. Sí, sí. El segundo no es penalti. Yo el que he visto BSN sí que era penalti, el segundo no lo he visto, la verdad. O sea, hemos visto el de Gilles, sí. Para mí era mano. Para mí era mano. Sí. Pero es verdad que también es no pitable, es que es tan interpretativo. No, claro. A veces lo pitas y a veces pero no. Pero como yo tengo la sensación que ahora cada mano es penalti… Si cada mano es penalti, pita todas. Exacto. ¿Sabes? Pero bueno, es lo que hay. Pues nada, gente, vamos para allí. Vamos para el partido. Hostia, ¿cerramos la puerta, Marcos, o qué? Voy a cerrarla. Voy. Nolito, otra entrevista. Entrevistas League. Bueno, Nolito, cuéntanos, qué alegría tenerte por aquí. A ver si ganas a estos hijos de puta, ¿no? Perdón, chicos, se me ha escapado. Quería decir a estos hijos de la gran puta. Perdón, se me ha escapado. Estoy bien. Estoy mojado, que nos ha caído… Manuel Agudo. Mucha lluvia, pero no. Pero Nolito, qué jugadorazo. Ex del City, Sevilla, última etapa en el Ibiza. Muchos goles en primera. Nolito Golito, canterano del Barça, que ya ha jugado la Kings League y que lo hizo bien, además. Sí, sí. Celta. No, como he hecho toda mi vida y ahora, pues con la King. Celta también, mucho, claro, obviamente. Mucho, ¿no? Todo. Bueno, un jugadorazo. Pues te dejo que vuelvas con los compañeros y. La verdad que toca las pelotas. No, hombre, sí. El Celta no, hombre, sí. Se me ha ido el Celta, guarra, se me ha ido el Celta. Voy a intentar acordarme de todos. City, Sevilla, Celta, Ibiza, cantera del Barça y no sé si algo más. Creo que estuvo la selección absoluta, creo que llegó a jugar con la selección absoluta. Yo creo que en España ha jugado. No mucho, pero. Igual que Pablo Hernández. Sí. Pablo tuvo 4 con la selección absoluta, creo que metió un gol. Y Nolito pues debe estar por ahí. Granada estuvo Nolito, ¿no? Es verdad, ¿no? También. Granada puede ser. Bueno, lleva metiendo goles toda la puta vida, básicamente. Sí, no, obviamente. De hecho, le llaman Nolito Golito, coño. Toca los huevos que este Nolito, Marcos. Joder, los huevos, joder, tío. Me acaba la puta, tío. Ay, en fin. A ver si nos hemos dejado algún equipo así random. Ojo, Jacobo. Benfica. Nolito, no sé vosotros, pero yo los veía en la puta televisión. Y hoy, no sé lo que hacíais, pero jugamos por clasificarnos a México 2 putas semanas, chavales. Aprovechar la oportunidad y ganar este puto partido por el puto honor y por nosotros. Ahí está Jacobo motivando, que es verdad que Cuni tiene a Nico Pareja. Jugadorazo también argentino, campeón de la Europa League también, mítico de Primera División y del Sevilla. 1-2-3 Cuni. Sergi Aguilar, portero de Porcinos, porterazo. Porterazo. Jacobo, el capitán de Porcinos, el tema de esta referencia, ¿no? De hemeroteca, de decirles, hoy Pau, se Pablito. A un Nico Pareja, te enfrentas a un Nolito. Pero es que más allá de enfrentarte a ex Primera División, es que te juegas el billete a México. Sí, la verdad que Nico Pareja y Nolito, dos míticos de Primera Española, sí, sí, ¿eh? Dos jugadorazos, hay que decirlo, ¿eh? La verdad que sí. Es verdad que Nico Pareja lo tenemos más normalizado ya. Sí. Porque, claro, lleva aquí un año en la Kings League. Pero es el putísimo Nico Pareja. Es una bestialidad tener a Nico Pareja. Mira, Pablo Hernández, por ejemplo, con Nolito son dos equipos que han coincidido en Primera División Española, que han vestido la camiseta. ¿Cuántas Europa Leagues ganó Nico Pareja? ¿2? No lo sé. ¿Tres? Y otro dice una. Tres. No, Nico tiene un carrerón. Fua. O sea, este tiene un carrerón. Lo que pasa es que, claro, la Kings League lleva un año, la ha ganado ya. Claro. Y ya la gente da por sentado, como si fuese un jugador más. Más, sí. Nico la Pareja. La gente ya lo tiene ahí como, ah, mira, Nico Pareja. Pues hay un retraso tremendo, señores. Pues sí, porque es ya… Ve, 4 y 17. Nunca había pasado esto, ¿eh? No, me parece mucho retraso. Ahí está Guti de chándal. Que coja la carta Guti, tío. Ahí vemos a Nolito Golito con el 27. Nolito Golito. Que ya jugó y lo hizo bien. Dio una asistencia, de hecho. Ganó Cuni ese partido. Y Nolito, que está en Cuni porque le tocó por un sorteo. Y claro, han dicho, coño, pues que vuelva. ¿Cómo, claro? ¿Cómo, para que no vuelva. Ay, Dios mío. Sí, bajó un balón ahí del cielo. Pum. Y Nolito, que se retiró la temporada pasada. Sí. Jugó en el Ibiza, descendieron. Y dijo, bueno, pues hasta aquí. Ahí vemos a Hulk también. Pablo Hernández, que está preparado para este partido. Pero primero hay que y Nadir, que está en su prime absoluto. 6 goles y 4 asistencias para Nadir. Venga, va. Que además casi todo lo ha hecho a partir de la jornada 4. Es increíble, ¿eh? Vámonos, va. Si ganamos a México, Marcos, sin más. Fin, boom, al lío. En cuanto acabe, gente, Heretics B10 y Mad Lions Koi G2. Vamos con un poquito de retraso. Goody. Ahí vemos a Carlitos, Godbless, Briones, que hoy saldrá también…
de titular. Era Eloy, perdón, Briones está más adelante. Se dan las manos, Kuni que se juega la vida. Aquí todo el mundo ya se juega la vida. Tensión, locura, gasolina, insultos. El trono, After Kings, locuras. Ahí vemos a Juvenal, se ríe con ese look tan suyo, personal. Ese flow. Flow marinero. Flow, pues, pues el flow que lleva él, ¿no? De, podríamos decir de. De señor mayor moderno, ¿no? De 45 años moderno, ¿no, Juvenal? Del típico señor mayor que dice bro. Bro. A ver qué carta ha cogido. 1, 2, 3, Kuni. Carta preparada ya para los dos equipos. Óscar Coy, que saldrá en Porcinos porque recordemos que no tenemos a Guti. En Kuni suele ser Jordi, si no me equivoco. Sí. Jordi Gómez. ¿Ah, sabe Nadir? Nadir. Pues han cambiado. Nos habían dicho Óscar Coy. Bueno, nos Nadir. Lo dijeron ayer. Nadir. Y han cambiado en el último momento. Sale Nadir Lua. Vamos, va. Clave el escalado, ¿eh? Va. Hay que empezar bien hoy. Clave escalado, clave todo. Clave todo aquí. Ya sabemos lo que son las claves. Escalado, dado, gol doble. Sí, no hay más. Bien, Nadir. Falta. Sí, shutout. Shutout. Sí. Shutout. Para el tiempo. Pues oye. Vamos, va. Va. Falta clara, para yo creo que ni la protesta. No, para mí es falta clara. Cuando no la protesta, ahí está. La uno K, aniquiladores, gol doble. Nadir, mételo. Oh, esto es un caramelo, es un regalo. Cada falta, gente, el que no lo sepa en el uno contra uno, es shutout. Y la falta es bastante evidente, la verdad. Sí. La verdad que sí. Sí. La verdad que sí. Esto es un regalo, hay que meterlo, ¿eh? Víctor Cócera. Vamos, Nadir, por favor, va. Para los equipos que están en los partidos. ¿Qué está pasando? Va, ya está. Va Nadir, viene la carrera. Nadir. ¡Bomba! ¡Yes! ¡Sigue! ¡Qué bien tirado, Nadir! Muy clean, ¿eh? Este gol. ¡Bombazo! Séptimo gol para Nadir. Con Porcinos, se dice pronto, ¿eh? Qué bien chutado. Séptimo gol para Nadir en Porcinos esta temporada. Prácticamente ya nuestro pichichi, y eso que es central. Vamos, Nadir. Nadir aguanta. Bien, gracias. Bien. Qué bueno es Jordi. Oh, sí. Dios mío. Pero hemos hecho bien porque le ha dejado que chute con la mala. Le ha dejado que chute con la mala. Y ahí es más difícil, tío. Sí, bueno, por lo menos que te chute con la mala. Si te la mete, mira, oye, que se haya esforzado más. Sabemos que es zurdo, muy zurdo. Viene Nadir, quiere ir uno contra uno. Viene Nadir, que no se tropiece. Nadir, quiere salir por la derecha. Nadir… ¡Ay! ¿Qué es esto? Ay, ¡ah! aquí lo mismo, le ha quedado la mala. Qué bonita la vuelta, ¿eh? Cuidado ese pasivo, crack. Cuidado ese pasivo, crack. Va a esperar a que… Sí, va a esperar, pero cuidado, ¿eh? Sí. No se lo va a pitar. Y ojo que va a salir corriendo este, ¿eh? A desmarcarse. ¡Sal, Óscar, sal! Bien. Ya va ¡tiempo! Hombre, pero ahora pítaselo, ¿no? Sí. Ahora pítaselo. Pasividad, ¿no? ¿Qué? Muy bien, Nadir, bien saltado. Y deja libre a portero. Bien. ¡Qué bien! ¡No hay portero! ¡Está Nadir! ¡Óscar! Con la mala. No, fuera. La ha pegado con la mala. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Qué pena, tío! No había portero. Muy bien defendido Nadir. Muy bien defendido, porque ha saltado corriendo arriba. ¡Oh! Sin portero. Le ha pegado con la zurda. Me cago en su puta madre. Ha dejado libre a de muy lejos igualmente también. Bien. Qué listo es Nadir, tío. Vamos, por favor. Salta, Óscar. Ahí está. Bien. ¡Llegas, Óscar! Ojo bajo y todo. Muy bien. ¡Qué bien jugado, tíos! ¡Va! Sale el siguiente, ¿eh? Sí, 5 segundos. Sale Pablo, creo. No sale Pablo. Sale Soriano. Pablo está calentando, ¿eh? Mirad. Sale Soriano, creo, ¿no? Sí, sorry. Y a ver si aún sube su portero. Ahí está Cócera todavía. Va, ¿eh? Va. Me ha gustado mucho que entre Soriano ahora. Ojo que te doblan. Cuidado que te doblan. Cuidado. Piernas. Deja que se juegue portero. Piernas. Soriano aguanta. Vamos. Joder, macho. Cuidado. Bien. Si te mete, que te meta esa. Sí. Bien defendido, hostia. Qué bien, tíos. Va. Y ahora vamos nosotros, ¿eh? Vamos, va. Vamos, Óscar. Va. El pasivo se lo fuman, ¿eh? Joder. Ahora vamos, Marc. Abre a Sori. Bien.
Claro, ahora perdemos en ataque, ¿eh? No está Pablo. Ya. Vamos, calma. Vamos, Óscar. Se la tiene que jugar Óscar para mí. Júgatela, júgatela. ¡Qué bien, Óscar! Bien jugado. Córner, ¿no? Córner, ¿eh? Vale. Sí. Bien jugado igualmente. Sí. Abres por la derecha, disparas, bien. Al final, si estás con gente, estás con Briones y Soriano, pues que se la juegue… No, de hecho iba bien, ¿eh? Sí. De hecho, iba muy bien. Vale, córner, atentos, por favor. Atentos, por favor. Atrás. Gracias. ¿Quién ha salido? Pablo. Pablo. Muy bien. Era muy buen balón. Seguimos, va. Se va a estabilizar bastante el partido. 5-5. Sí. Bueno, 1-0. Creo que bien jugado el escalado. Es buen balón este. Este es muy buen balón. Sí. Ha faltado un poquito de fe. No tenemos el 9. Somos uno menos. Es un 5-5. Sí, Pablo estaba un poco más atrás esperándola. Sí, claro, al final se nota que no hay referencia todavía arriba. Va a salir Cárdenas ahora. Balón para Cuni. Nico Pareja. Siguientes Cárdenas. Mira, bien cortado, Pablo. Muy bien, Pablo. Bien, Pablo. ¿Te dobla Óscar ahí arriba? Bien, bien jugado. No tenemos prisa. Bien jugado, chicos. Sale Cárdenas, 6-6. Va, venga, va. Bien, buen escalado, vamos, va. Ojo Soriano. Bien, sí, señor. Eso es. Jugamos. Vamos, va. Va. Ya estamos 6. Solo falta el delantero. Pablo Hernández, pegado sobre el carril. Vamos, Pablo. Vamos, Pablito, tío. ¡Qué bien, Pablo! ¡Qué buen balón, tío! Ese balón lo tiene medidísimo, tío. Sí. Ese balón lo tiene medidísimo. La picadita al espacio. Vamos, va. Cárdenas, no sé quién va a entrar de los nuestros. No hay nadie preparado. Bueno, quedan 30 segundos. Todavía. Balón para Óscar. ¡Óscar! ¡Qué buena! Hay que volver. Tienes que volver tú, Óscar. Iván Pérez. Bien. ¡Bien, Marc! Hay que tener cuidado con las contras, que al final es un 6-6 todavía, Sale Nolito. Bien, Marc, le ha salido el tiro centrado. Bien. Lástima, porque el despeje, la verdad, que les ha salido muy bien para armar la contra rápido. Y nuestro va a entrar Hulk, ¿no? Sí. Hulk. Ya está. Vale. Va. Nolito, 7-7. Bueno. Bien, buena. Vamos, va. Vamos, va a jugar el 7-7 ahora, Va. Vamos, Vale. Bien. Balón atrás para Cuni. Van a jugar ellos, quieren construir. Ese pase hay que robarlo ahí. Bien, bien aguantado. Se va Nolito, pero bien aguantado. Bien, bien, Óscar. No hay nada ahí. Saque de banda. Bien. Ya hemos visto la primera jugada de Nolito. Recorte en tres cuartos de cancha. Devuelve. Creo que no hay fuera de juego. Creo que no. Bien, ¿no? Pablo. No sé si había fuera de juego. Puede ser. Iñaki Villalba. Nico Pareja. Carlitos. Nolito. Llegas, Hulk. Bien aguantado. Nadir, mira, eso es. Vamos. Bien apretado. Saque de Cuni. Habla con el banquillo. Carlitos. Van a jugar Nolito. Nolito por la izquierda. Nadir sale. Cuidado con esos balones. Bien. Bien. Y eso puede ser falta, Y eso puede ser falta, macho. No, no pita nada. Es Pablo. Sí, tobillo, creo que se queja. Sí. No me jodas. No me toques los cojones, tío. No me jodas, tío. No me toques los cojones. Es que… ¡No! Me toques la polla. En el aire, tío. Joder, que no pites eso, tío. Ya. Ha entrado con todo por detrás, hostias. O sea, le desestabilizan el aire y al caer no puede apoyar bien, yo creo. Me cago en su putísima madre. Esto a la mínima. No es falta. Bueno, puede no ser falta. A ver, es una carga por detrás con todo. Bueno, sí, no es falta. Es una disputa. A ver. ¡Hostia! No, hombre, pinta mal, Pinta mal. Eso es esguince seguro, ¿no? A ver, lo normal es que sea esguince. Ahora el tema es si se puede quedar en que solo se le hincha el tobillo o realmente no puede caminar. No lo he visto, la verdad, no me ha parecido. Es que es una patada. Es una patada, dice, ay Dios mío. Es una patada, pregunta, ay Dios mío, vaya cuajada, tú. No lo veo. Si falta puede que no sea falta, pero es verdad que. Bueno. Ahora el tema es saber si Pablo puede apoyar o se tiene que. Ahora está caliente, nada. Cambio. Me cago en mi putísima madre, tío. No va a poder jugar. Lo dudo muchísimo.
Qué mala suerte. Joder. Le desestabiliza en la en el salto. Y si se va así… Lo normal es que sean dos semanas esto. Dos, tres semanas. Joder, macho. Pues nada. Guti, Dorkis y Pablo, lesionados. Joder, estamos ahora mismo cada vez con menos efectivos. Me cago en mi putísima madre, tío. Qué mala suerte, tío. Pero mira, Bruno… Ya, pero aunque sea lo menos posible, si sales así es esguince. Esguince, depende qué tipo de grado sea y lo que te afecte, pues puede ir de cuatro semanas a dos. Pero la claro, parte medio buena que veo es que está es que no es andando ahora mismo por su propio pie. No, grave no es, pero los playoffs no llegas. Que si no andas por tu… Muy bien, Hulk, falta. Calma, calma, calma. No te sirve de nada eso. Qué mala suerte, tío. Me cago en la puta. Encima viene en un momento donde tenemos dos bajas también muy importantes, pero bueno, da igual. Hay que seguir amarilla, jugando. ¿Todas estas? Esto es tarjeta. Sí, tarjeta la verdad clara. Que era amarilla. Es tarjeta sí. Bastante clara. La verdad es que era amarilla. Joder, macho. Bastante clara. Luego con nosotros, tío, te sale solo el gesto. Teque, taca, taca. Amarilla joder, muy, macho. Muy, muy, muy clara. Pues si es que a nosotros luego no metes tres amarillas no, seguidas, sí, sí. Tío. Claro, este es el problema de las amarillas de la Kings League. Claro. Que cuando tú no sacas esto, luego no puedes pedir que… ¿Sabes? Bueno, ha salido God Bless. Me le va cago a pegar en él, puta madre. Le va a pegar Goody. Pégale, Goody, con la vida, hostia. Le pega muy bien, la verdad. Bien, bien. Bien pegado. Ay, a ver, Pablo, tío. Tenemos muchas bajas ahora mismo. De hecho, en el banquillo somos, sin contar a Eloy, dos. Sí. Claro, tres lesionados, somos 13, ¿no? Sin contar a Eloy. Claro, el banquillo… Son… Ahora está ah, no, en el banquillo está Carlitos, está Nico, está Jacobo… No, somos tres. Tres y Eloy. Tres y Eloy. Tres y Eloy. Tres cambios. Y Pablo, que veo que le están ahí sí, pero atendiendo, no. Pero no… No va a jugar en la vida. Bien, Carde. Bien. Vamos, hay que sacarlo esto con cojones, tíos. Va, ¿eh? Hay que sacarlo esto con cojones, tíos. Va, ¿eh? Vamos, va. O sea, que son bajas, obviamente, muy importantes. Sí. Para mí, tres titularísimos en el equipo. A tocar el 9 de Kunispo, nuestra. Será todavía balón rosa. Vamos. Muy bien, Hulk. Muy bien, Hulk. Muy bien, Hulk. Bien. Muy bien. Vamos, Goody, tío, va. Va, Goody, Goody, va, 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 va. Va. Buena. Corner, buena, corner. Corner. Siempre le tienes que encarar, God bless, va. Qué actitud igualmente de God bless, tío. Sí. Ha pasado por momentos que no ha jugado nada. Esto es ser un puto guerrero y un jugador de equipo. No juegas nada, lo sigo intentando. No juegas nada, no ha faltado un entrenamiento, tío. Total. Y te puede llegar la oportunidad. Contra el barrio, de hecho, jugó 15 minutos y hoy pues ha salido más pronto de lo que le tocaría. Va, jugadita, jugadita. ¡Buena! Muy bien, bien, va. Muy bien, muy bien. Bien empalado, va. La pelota no vamos, va. Pizarrita, va. Bien pegado, ¿eh? Muy bien pegado. Una lástima. Vamos, va. Me está gustando Hulk en este inicio, ¿eh? Sí, muy cuidado, bien. Cuidado, Nolito, ¿eh? Que tiene magia este cabrón. Está muy activo luchando, Hulk. Nuestra, 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 nuestra. Vamos, va, 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 va. Vamos, tíos, va. Bien, Mark. Hoy hay que ser más equipo que nunca, ¿eh? Sí. Cuando hay bajas, Marcos, hay que unirse, tío. Total. Ante la adversidad, unión. ¡Qué buen pase! Qué bien las pasa, Marcos. ¡Qué buen pase! ¡Qué bueno eres, Oscar! ¡Hostia! Abre, abre, Goody. Dale, Goody, sin miedo. Todo el rato, encara todo el rato. Bien. Bien. Uy. ¡Uf! Bien chutado, tío. Bien chutado. Pensaba que iba a la escuadra, tío. ¡Cago en la puta! Bien, bien, bien. Va, seguimos, va. Muy a ver. Bien, tío. Iba bien. ¡Uf! Iba ¿cómo bien. Iba ese balón? ¡Me cago en su puta madre! Iba muy bien. Muy bien, Oscar, tío, va. Va, pizarrita. Vamos con la otra jugada. Pizarra, va. Vamos otro córner, va. Esta yo creo que es para el segundo palo, para Cárdenas. Para Cárdenas o Soriano. No, ¿va a sacar en corto? Ah, pues no la ha hecho. Bien. Cuidado, Sori. Sí, Goody. Es fácil. No te la juegues. Llegas, 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 llegas. Bien, Goody. Bien, llegado. Bien, llegado. Nuestra. Muy bien, Goody. Bien, vamos, tíos, va. Bien. Me está gustando mucho God bless, ¿eh? Sí, sí, claro. Sí, sí. Inténtalo, da igual que lo pierdas. Perfecto, está bien, da igual. Está bien, sigue. Está bien. A la siguiente tienes que hacer lo mismo. Sí. Sigue más rápido que ese siempre. Hablamos de muchos jugadores que sí que han llegado a la élite. Hay que hablar del el caso de Oscar Coy, que decidió muy joven vamos. Jugar en esta Kings League. Vamos, va. Va a salir Nico. Sí, la verdad que Oscar es un jugadorazo, sí, sí, sí. Muy joven además. Pero obviamente tuvo ese proceso de adaptación a la Kings League.
No, Óscar ha estado a un paso de poder ser jugador profesional de fútbol. Vamos. Vamos. Bien, Marc, seguro. Vamos, tíos, va. Bueno, Nico además sale minuto 11:30, ¿eh? O sea que son piernas frescas. Hoy hace falta, ¿eh? Piernas frescas. Muy arriesgado ese pase. Ojo. Muy arriesgado ese pase, tío. Mira, mira, mira esto, ¿eh? Que suele salir bien a veces. Ah. Cuidado. Cuidado, ¿eh? Ah, hay que volver. Hay que volver, ¿eh? Muy arriesgado ese pase, ¿eh? Nos replegamos. Bien, Nadir. Bien, Nadir. Va. Vamos, tío, por favor, tío, va, ¿eh? Esperando Nico Santos para entrar en Porcino, la bola para Jordi. Jordi atrás. El control del balón lo tiene por ahora el equipo de Martín. Abre en balón para Nolito, la pone al segundo palo. Jordi. Ha empujado, ¿no? Bien, Marc. ¿No? Joder, tío. Oye, el segundo palo va con yo todo, tío. Va. Bien, Godbless igualmente, ¿eh? Yo creo que lo empuja un poco. Bueno, a ver, yo creo que esto no es falta. Bueno, si acaba en gol, habría que mirarlo esto, ¿eh? Sí. Cuidado ahí, que eso te pitan una mano. Ya. Va. Vamos, Godi, juégatela. Muy bien, tío. Ay. Era buen pase, ahora hay que volver. Sí, sí, estamos, ¿no? Ojo, Nolito, ¿eh? Bien, aguantado, Soriano, chicos. Hoy los resbalones, tío. Soriano siempre se resbala en esa zona, tío. Qué bien, Sori, tío. Qué bueno, chaval. Bien, culo. ¿Cómo le gusta? Falta. Bien, culo, tío. Sácale una, hostia. La tarjeta. Sácale una, tío, va. Hostia. Pero si tú la sacas todo el rato, tío, va. A nosotros nos suele sacar muy No, poco. Perdón. Joder, tío. Si la sacas todo el rato. Claro, si pones aquí el listón, luego todo nos saques amarilla. Claro. En un palo, tío. Joder, chico, por favor, hombre. Si el listón lo pones aquí, no, perfecto. Pero luego no nos saques amarilla. No, no, sí, de puta madre, soy tu amigo, te doy un beso. Vale, vale, perfecto. O sea, a mí me parece bien, pero luego que no la saque, por favor, ¿eh? No me saques este gol doble, por favor. Fue sin querer queriendo. Tres en la barrera. Aquí viene Nadir. El disparo se convierte en ¡Uy, va! ¡Me cago en su puta madre! Era increíble la que habían hecho, ¿eh? Era buenísima, tío. ¿Por qué no nos la hemos creído? Era un jugadón, ¿eh? Cárdenas la ha puesto, pero vamos. Joder, Cárdenas, cómo ha llegado con la pata, tú. Va. Salida de balón con Soriano. Le piden a Villalba que adelante, que no se hunda tanto atrás con Carlitos y con Nico Pareja. Jordi Gómez es el protector. Vamos, va. Muy bien, Nadir, tío. Bien, Nadir descargando. Va. Carde. Ay, qué pena. Bien, 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 bien. Las jugadas a balón parado no salen bien, tío. Sí. Va, va. Ojo, esto que no se gire. Muy bien, bien, tío. Bien, 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 bien. Nadir, mete culo. Qué bien, Nadir. Qué bien, Nadir. Listo eres, tío. Qué bueno. Vamos, Nico. Muy bien, Nico. Qué bien, Nico. Deja, Godi. Muy bien. Bien. Qué balón. Qué golazo. Qué golazo. Qué golazo. ¡Qué puto golazo! Vamos. Qué bien lo han hecho. Qué bien lo han hecho, Nico y Godbless, tío. Va. Otro más de Nadir, macho. Qué golazo, tío. ¡Vamos! Muy bien, Godbless. Ante las bajas hay que creerse, tío. Hay que crecerse, tío. ¡Va! Muy bien, Godbless, Nico, ahí. Entre los dos lo han hecho. ¡Qué bien, Godbless y Nico! ¡Ay, Nico, qué pase! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! 8 goles de Nadir Pichichi del equipo ya, ¿eh? Sí, sí, sí. Acaba de empatar a Pablo. ¡Qué barbaridad! ¡Bien! 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 Muy bien, Nico, tío, ¿eh? Muy Nico bien. Está ascendente total, ¿eh? Y me están encantando los minutos de Godbless, ¿eh? Godbless ha salido muy pronto, ha salido minuto creo que 7 y está teniendo muy buenos minutos, tío. Qué bueno es en el chat. Sorpréndeme. Juan Guarnizo. Vamos, 2-0. Ahora cabeza, Marcos, va, ¿eh? Ahora hay que llegar a la que tabla. Tenemos poca rotación hoy, ¿eh? Bien. Bien, Sori, va. Ellos tienen prisa, va. Villalba. Cuidado. Sin falta. Bien, Nico. Bien, Nico. Qué bien, Nico. Y salimos. ¡Qué bueno! Oye, tío, ¿está así? ¿Alguna? ¡Alguna, por favor! ¡Va! ¡Nos paras una contra! ¡Dame una, tío! ¡Va! ¡Contra, tío! Otra vez a Hulk, ¿eh? Estás más clara que la de antes para mí. Aquí paras la contra. ¡No, hombre! ¡No me mueves! ¡No sacar amarilla! Estás más clara que la de antes. ¡Si estamos saliendo en un 3-3, chico! La de Nolito te la compro, pero esta y la de Nolito. La de Nolito es un palo. Sí. La de Nolito es un palo. Pero esta la de Bueno, bueno, vale, que no haya amarillas, me parece bien. Que no haya amarillas, pero para nadie. Afecta a los que están en el campo. Vamos, Sori, va. ¡Qué bien, Nicolás! ¡Hostia! Juega ahí, Marc. Le tapaban. Bien. Sobre todo hoy que se está reflejando
Cuidado. Tuya, Marc. Vamos, va. Isaac. Sí, saca ahí. Vais Goody y Oscar. Vamos, Oscar. Sí. Dale a Goody. O fúmatela, ¿eh? Qué bien. ¡Nicole, pegas! ¡Qué bueno! ¡Ah! Muy bien, Cárdenas. Muy bien, Cárdenas, el puto abuelo. Los abuelos también juegan. Goody, fúmatela. Tú. Bien. Llegas, Goody. ¡Ah! Qué pena. Bien, Cárdenas. Joder, Cárdenas, qué jugadorazo, macho. Vale. Vamos, calma, un minuto, va. Le podía haber pegado Nico. El taconazo era buenísimo. Muy bueno. La dejada. Dejadita Hulk era. Va, ¿eh? Va a salir Jacobo, parece. Sí. Vamos, ¿eh? Está muy bien también Hulk hoy, tío. Estamos todos muy bien, ¿eh? Sí. Falta. Sí, vaya palo. Vaya palo, tío. No pitas ninguna, tío. Le cuatro las has perdonado ya, tío. Van los dos. No, si siempre tienes una excusa, tío. Luego me dice que quiere que estemos en el Mundial, tío. Me cago en la puta. Mira, Carde, ¿eh? Nada, van los dos. Venga, vale. Va. Van los dos. ¡Dios! Vaya hostias han pegado, tú. No me jodas, por favor, ¿eh? No me jodas, por favor, ¿eh? No te lesiones, ¿eh, Cárdenas? No, eso es un toro, Carde. Pues, no te parece suficiente, okay. Vale. Venga, jugamos, pero, va. Venga, jugamos, va. Pero que no diga que si medio campo fuera es diferente, porque vale. En medio campo has tenido sí, dos. Sí, pero llevan cuatro faltas. Sí, sí. Me parece bien. Ahora, no me saques amarilla que pierdo la cabeza, ¿eh? Porque nosotros vamos a pegar sí, algún palo. Claro. A tocar. Sí, alguno pegaremos. Va. No, esto no era amarilla, ¿eh? No. La de antes sí. Para no. Mí hay dos. De las cuatro. Pensaba que esta había sido un palo que había llegado tarde. Para mí. Uy, va. De las cuatro que han habido, son amarillas la de pareja y esta del medio campo de antes. No arriesguemos tanto que viene dado, chavales. No. Fuera. Marc, fuera. No arriesgues tanto, ¿eh? Me parece una cagada esto, ¿eh? Bien, Jacobo. Uf, me parece. A 10 segundos, Marcos, me parece una cagada. Ya. Creo que aquí debemos ser prácticos, tío. Ya. Viene el dado, juega largo, tío. Sí, Carde. Vale. Porque piensa, Marcos, que aunque salgas jugando, no te da tiempo a acabar. Llegar y acabar. Es que no te da tiempo. Ya. Pero bueno, va. 2-0, ¿eh? Bien. Muy bien. Yo creo que ahí, Marcos, debemos ser más prácticos, tío. Si aunque salgas de la presión, no da tiempo, juégala. Ya. Lo que no sé si los jugadores son… Son conscientes del tiempo. No sé si ellos están tan pendientes. Porque nosotros lo vemos muy fácil el tiempo. Nosotros aquí lo tenemos arriba. Uy. ¡Puf! Pero es verdad que ellos tienen que ir mirando al crono que está en la pantalla. Y nosotros lo vemos muy fácil. Y yo no sé si ellos son conscientes hasta que no escuchan el pip de la cuenta de 10. Briones debería mirarlo más, yo creo. Pero bueno, da igual. Bueno, esta carta es una mierda. Porque es la carta que con la que más fácil te pueden remontar. Sí. Pero bueno, obviamente cuando vas ganando te interesa algo que no pasen cosas. Sí. Uf. Bueno, señores, vamos. Nadir y Briones. A ver cómo está Nadir físicamente. Hombre, añadido no habrá nada, ¿no? No se ha perdido tiempo. Pablo, ¿no? Pero se ha parado el tiempo. Ya. ¿O no, gente? Yo creo que un minuto, ¿eh? ¿Se ha parado el tiempo con el añadido? O sea, ¿con la lesión? Para mí es un minuto que hay que dar. Sale para adelante nuestra. Se ha parado el tiempo. No lo vi, bueno. Yo creo que dará uno, ¿eh? Bueno, pues uno, ya está. Yo creo. Ya está, uno, va. Yo creo que uno lo dará. Va, Nadir, va. Nadir lo ha jugado todo, ¿eh? No sé cómo estará. Nadir, tío, que estás on fire. Pues nuestra. Perdón, nuestra. ¿Nuestra? Sí, nuestra. Perfecto. Muy bien lo que ha hecho Nadir. Muy bien, Nadir. Buah, debe estar muerto, ¿eh? Sí. Me da miedo, tío, que se rompa. Que se rompa, digo, la típica que te tropiece. Igual sacaría a Oscar. No. Claro, lo bueno de Nadir es que luego te lo defiende muy bien, tío. Ya, pero a ver, es que lo ha jugado desde el 1 contra 1. Yo creo que uno, después de esta se va a cambiar, ¿eh? Qué bueno eres. Vete para eres muy bueno. Eres muy bueno, tío. Eres muy bueno. ¡Qué bien, Nadir! ¿Qué es esto? Es muy bueno, tío. A ver aquí cómo está de fuerzas. Bien, se va a cambiar. Bien acabado. Cámbiate, Nadir. Cámbiate. Yo creo que lo ha hecho. ¿Seguro, no? Sí, hay cambio, seguro. Cuidado. Sí. Cuidado. Sí. Muy zurdo, ¿eh? Acordaros. ¡Muy bien, Oscar, tío! ¡Qué bien tapado! ¡Hostia! ¡Qué bien tapado, hostia puta! No le puede tapar más, es que no tiene tiro. Joder. Vamos, Oscar. Oscar descansa un poquito más. Sí, Oscar. ¿Contra Nico Pareja es? Sí. Encaras a Nico Pareja. A Nico Pareja y se la pela. No. No.
Bueno, claro, pero Nico… Bueno, Nico se va a tener que cambiar. ¿Cómo es esto? Ah, bueno, claro, se puede hacer esto, ¿no? Sí. A ver, Oscar no sé por qué ha tirado tan rápido, tío. Jordi, para el descuento. ¡Ay, ay, se ha resbalado! Tápale mucho la zurda, porfa. Se te va a ir. Bien, bien. Que pegue con la mala. Que pegue con la mala, tío, siempre. ¿Lo pitas? ¿Lo pitas? ¿Lo pitas? Uno. Uno, vale. Pues queda ataque suyo, ataque nuestro. Y pasividad. ¡Qué bien, Oscar, tío! Te lo comes. Ah, no puedes hacer más, Oscar. Calma. Recupera. Bien. Yo creo que está muerto. ¿Nos da tiempo a una? Yo creo que sí. Sí, 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 sí. Nos va a dar una. Nos va a dar una. No, pasivo ahora se ha reseteado la jugada, yo creo. Hay que robar. Bien, vale. Nuestra. Nos da una, ¿eh? Nos da una. Si te cambia rápido, Oscar, nos sí, da sí, una. Sí, sí, no, no, seguro que nos da una. 100%. 100%. ¿Quién lo va a jugar? Nadir. Vale, va. Última, señores, va. Yo finalizaría sobre todo, Marcos. Sí, el 2-0 sí. Me sirve mucho. Listo, Nadir, listo. No, no, yo creo que se acaba, Nadir. Tira, o sea, tira hacia arriba y lo que salga, tío. Mira. Vamos, va. Tiene metros para correr, Nadir. Vamos, Nadir. Se acaba aquí seguro, va. Yo creo que vuelves, ¿no? Nah, en nah, velocidad no. No se te va a ir pareja. Y pita al final. Bien jugado. Ah, ¿se la va a dejar? Es que es. ¿Por qué? ¿Y ahora la pitará? ¡Oh! ¡No! ¡Lo sabía! ¡Es que ¡no! lo sabía! ¡Es que lo ¡se sabía! ¡Se me mueven las tetas! ¡Es que lo sabía! ¡Joder, tío! ¡Lo sabía, tío! ¡Y amarilla! ¡Lo sabía! ¡Sinvergüenza! ¡Puto sinvergüenza! ¡Y lo saques ahora! ¡Dime que quieres que esté en el Mundial ahora en el chat, imbécil! ¡Y le saca amarilla por protestar ahora! ¡Vete a tomar por culo! ¡Si lo ha perdonado cuatro, tío! Se había marcado que era un minuto y cuando se cumplió el minuto se dio. Y le saca la primera amarilla del partido por protestar. Anda a tomar por culo, tío. Anda a tomar por culo, tío. Es que lo sabía, tío. Lo tenía clarísimo que nos la haría. Pero ¿por qué le deja una más entonces? No lo sé. O sea, a mí me parece bien que pares lo de Nadir. ¿Pero por qué le dejas una más al otro? Además, ha sido robo. Que si la hubiese finalizado, aún joder, tío. Vale, la han acabado, se acaba. La primera amarilla del partido es por protestar. No sé si acarrea sanción. ¿Tiene una o dos? No, Oscar tiene dos. Ay, Dios mío, tío. Ya sabemos lo que hay. Si ya lo sabemos. Chavales. Joder, tío. ¿Sabéis lo que no puede ser? Que hagamos un esfuerzo de la hostia como el que acabamos de hacer, concentrados en cada acción, intensos. Que la primera amarilla del partido sea esta, tú. ¡Qué barbaridad, tío! Oscar Coy, pues creo que es la segunda esta, ¿eh? Rodri, no me parece mal que pite cuando Nadir va a hacer el uno contra uno, pero ¿por qué deja la de Nico Pareja entonces, tío? Porque Nico Pareja tiene la pelota y empieza a encarar cuando se ha cumplido el tiempo. Deja una más random sí. Y luego me pitas la otra. Hostia, no lo entiendo, tío. No lo comprendo, tío. Para mí el tema es… No lo comprendo, tío. O sea, pita antes de que Nico encare, porque se ha cumplido el tiempo. Y para mí el tema es, si dejas la de Nico, la finaliza y se va fuera, perfecto. Pita ahí, ya no tenemos nosotros. Pero claro, el robo forma parte de la jugada de Nico Pareja para mí, ¿sabes? Es como decir, estoy aprovechando exacto. La jugada de Pareja… Es la misma jugada robo, que Nico Pareja. Exacto. Claro. ¿Sabes? No ha acabado la jugada de Pareja. Es la misma claro, jugada si que… Si Nico Pareja, en vez de encarar en el 1-0-1, lo hace en el 1-0-4, sí. Lo hubiese dejado terminar sí. Igual. Sí. O si Nico chuta, hay rebote de Briones y marcan el rebote, lo pita antes del rebote. ¿Me entiendes? No, ya, claro. Nah. No lo sé, no lo entiendo, tío. ¡Qué barbaridad! No me saques amarilla por protestar, tío, que hemos hecho cero faltas, Marcos. Sí, sí. ¡Que tengo una amarilla habiendo hecho cero faltas, tío! ¡Joder, macho! ¡Hostia puta! Luego que, pero que luego te tienes que aguantar y dices, oye, Ibai, pero tú a los hábitos los has comprado. ¡Que vaya a comprar, gilipollas! ¡Ojalá lo hubiese comprado! ¡Pítame cuatro penaltis, que no son! ¡Hostia! ¡Cómprame cuatro, que no son! Otra puta amarilla, tío. Buen balón de Carde. Pero si ahora estamos con uno menos, en teoría, ¿no? Ah, bueno, claro. No, pero Oscar no estaba claro, en el campo. Oscar no estaba en el campo, no cuenta. No, no, Oscar no puede salir hasta correcto. El 22. Claro, cuando le sacas una amarilla a uno del banquillo, exacto. El que no puede jugar es el del banquillo. Exacto. Pero no estaba jugando, Gonzalo Narrador. No estaba jugando. Gonzalo Narrador, no estaba jugando. Gonzalo, siembras la duda. Gonzalo, siembras la duda entre los del chat de la Kings League que nos insultan cada día, Gonzalo. No está jugando, Gonzalo. No está jugando, está en la banda. Es que no, pero, o sea, no digas, bueno, pues venga, vamos. No digas eso, es que ya. Siembra la duda, que no estaba jugando. ¿Cómo vamos a jugar con seis?
Es que no lo entiendo. Es que luego tienes que aguantar lo de robo, 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 robo. Es que no se ha enterado. No, no. Joder. Bueno, está el Linier ahí viéndolo. Hombre, el no, no, obviamente no saques ninguna amarilla, me vuelvo completamente loco, Este partido sin amarillas, Ya está. Hombre, el Linier estaba. O sea, no, yo no la he visto, pero. Será disputa estaba, de balón y la habrá pisado. El Linier estaba a un metro. No, 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 no vas a sacar amarilla por eso. No. No te lo digo yo. No vas a sacar amarilla por eso, me vuelvo loco. Joder, tío, qué pereza, tío, de verdad. Ahora estos parones, tío. Venga, va, vamos, tío, va. Que esté bien el jugador, sobre todo. Yo creo que está bien, ¿no? Sí, parece que sí. Sí, yo creo que está bien, sí. ¿Qué pasa ahora? Sí, yo creo que sí. A todo esto, por cierto, importante que cuando estábamos viendo las… Salva, Salva, Lozano, ¿dónde sacas? Los gestos… Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, por favor, en el partido. Estamos desconcentrados ahora. Porque es una pieza fundamental para Porcinos. Banda otra vez, va. Godbless sigue en el campo. Cuidado, segundo. La tiene Carlitos Val. Vamos, va. Jugando para Nico Pareja. Vamos, va. Nico atrás con Carlitos. Qué pena la de Nadir la contra, tío. Sí, joder, tío. Porque era gole, tío. Pero luego tiene que meterla, pero… Ninguno… Vale, volvemos al partido, por favor. Cuidado estos parones, Mucho listo. Eso es importante. Nico Pareja. Nico a la izquierda con Iñaki Villalba. Carlitos Val. Vale, Óscar puede volver ahora, Sí. Pero bueno, no sé si saldrá. Joan tocando para Nico. Oh, menos mal que no acarrea sanción, tú. La segunda. Si es la tercera… Sí, 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 sí. Cuidado aquí, Godbless. Cuéntala por fuera. Eso es. Nuestra, 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 nuestra. Eso es. Oh, no le salió el caño de milagro que la estuvo. Equipo rosa que está claramente siendo superior en el partido. Reflejo vamos, en el marcador. Vamos, va. Hay que buscar más, Buen balón. Vamos, va. Cárdenas. Balón colgado a media altura. Carlitos Val. Control absoluto. Sí. Excelso de Joan Inés. El pase no hay nadie, ¿no? Complicado llega, para llega, la llega. Vale, va. 23 minutos, 2 por 0, todavía con bueno, por lo menos Óscar está tomando aire. También por la amarilla que ha estado en el banquillo. Importante que Óscar obviamente descanse un poquito. Hoy tenemos una rotación muy corta. Sin Guti, sin Dorkis y sin Pablo. Que se ha lesionado al minuto 6 para el que no lo haya visto. Bien, bien Cárdenas, hostias. Va a entrar Óscar, creo, ahora. Se ve un poco pixelado, no debería, tío. Es la señal de la Kings League. Ojo. ¡Qué bien Guti, tío! A mano, no, creo, ¿no? No sé qué ha pasado, estaba cambiando la calidad. ¿Guti? No, le piden mano, pero yo no, no la he visto. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, Guti. Calma, 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 calma. No, no es falta. No es falta. Ha tocado bola. Si no es mano, Godbless ha sacado un gol en la línea. No es. No es, ha dicho. No es. Ha dicho acabo mano, de salvar una, mira, mira, un balón bajo palos. Mira esto. Mira esto. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo ha hecho? No es mano, no es mano. No, no, se lo ha dicho sí, sí, del pecho, bar. Es pecho. ¿Qué es esto? Pero. ¿Cómo? Se le ha dicho que no es, ¿no? Hostia, otro penalti por mano. ¿Qué es, tío? Ah, le ha dicho sí, sí que es. Ah, no, no la he visto yo, Le he entendido al del bar, no, no es. Sí, es penalti. Sí. Sí, le da la mano. Otro penalti por mano, macho. A ver, era gol. Otro penalti por mano. Esta sí que, esta sí que era gol, al menos. Penalti roja ya no se hace, ¿no? Penalti roja, o si es gol, sí. Pero es roja esto. ¿Es penalti roja, gente? El doble castigo lo quitaron, ¿no? O si es gol, no. No hay doble castigo, ¿no? Si es gol, sí. Uf, pero no está tan claro que sea gol porque hay portero. ¿Sabes? No es remate a puerta vacía.
pasa? Roja y penal para Kunispor. Pues otro menos que no puede jugar. Joder, macho. Si va a gol es roja. Iba a gol, ¿no? Bueno. Y tiene no es sanción ahora. Juve, Juve. Siempre nos hace una. Juve, un jugador menos. Un jugador menos. Un jugador fuera. ¡Gol! ¡Gol! ¡Oh, qué barbaridad! Vamos, otro penalti por mano, tío. ¿Cuántos penaltis nos han tirado esta temporada? Me gustaría que alguien lo contase. Penaltis que son mano y cartas. Igual nos han tirado 15 penaltis. Corta jugada, corta chute. Corta chute, venga. Lo va a parar Marc Briones y nos vamos a venir arriba. Tienen sanción ellos, por cierto. Sí. Sanción o gol doble. Pues, gente, otra vez en la puta guerra, es lo que hay. Y ahora somos uno menos en el partido. Godless no puede volver a jugar. Qué locura. Qué puta locura. Qué puta locura, tío. Somos ocho. Somos ocho, tío. Vamos, Marky. Vamos, Marc, por favor. Este partido es una puta locura. Lesión de Pablo y Roja, tío. Hostia puta, tío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ah. Y ahora el arma. Ay, Dios mío. ¿Cuántos penaltis nos han tirado esta temporada, tío? Que alguien haga la recopilación. Sanción. Sanción. Pues menos dos. Y cinco minutos. Esto es, tío, nos da la sensación que es como jugar como cuando te pones handicap en el FIFA. Muy tocho, tío. Es muy tocho, ¿eh? Es como que pasan cosas todo el rato. Rollo amarilla y ahora sanción. Y tú fuera. 7-4. Tíos, por favor, con dos cojones, a competir hasta el final, por favor. Vamos. ¿Qué? ¡Ah, que son cuatro minutos encima! No, claro, claro, claro. Cuatro con dos menos. Pues no se puede jugar este partido. Es muy complicado. Claro, claro, no son dos minutos, no, no, son cuatro. Son cuatro. ¿Y nosotros qué tenemos? Pues, espero, pues gol doble tendremos. Pues no sé qué tenemos. Si tenemos gol doble no podemos jugar. Pero esto es una puta locura. Es ataque. Esto es una puta locura. Son tío. Cuatro minutos de dado de la Kingdom Cup. Esto es una puta locura. Ha sacado mal. Ahora sí que hay que perder tiempo. Esto es una puta locura. Tirarse al tío. Suelo. Esto es una puta locura, tío. Nosotros, claro, si tenemos gol doble no lo podemos sacar ahora, no, claro. No. Y sanción no tenemos porque lo hubiésemos sacado. Sí. Y si es penalti, bueno, mira. Vamos a esperarlo. Calma, Marcos, ¿eh? Pase lo que pase, hay tiempo, ¿eh? Que chuten de fuera. Concentrados, tíos, concentrados, tíos. Concentrados, tíos, va. Va, piernas y piernas. Esto te da un desgaste de cojones, ¿eh? Sí. Ojo, ojo atrás, Óscar, ¿eh? Óscar, cuidado. Está fuera de juego ya. ¿No estaba fuera de juego Iñaki Villalba? A la banda con Nolito. Nolito va a encarar a Nadir. Manos atrás por si acaso. Nolito con el centro, remate. Y meten esa mierda, no me jodas. Y le han hecho daño a Briones, creo. Joder. Vaya puta mierda ha entrado, ¿eh? No, no me esperaba que entrase eso. Bueno, no se, es muy difícil jugar 7 contra 5. ¿Qué? Oh. Es que es muy difícil. A Briones le han dado ahora. Qué puta locura, tíos. Es que, me refiero, esto ni siquiera es… Es que esto ni siquiera es fútbol, me refiero. Es que esto es jugar, obviamente, con un hándicap brutal. Sí. Claro, es una roja, más penalti, más una carta sanción, 7-5. Es que, ¿qué haces, tío? Es que, ¿cómo juegas el partido, tío? Es que es, o sea, es decir, no es disfrutable. O sea, no es, yo tengo mi equipo contra el tuyo, jugamos. Esto es, hostia puta, que lo entiendo, ¿eh? Si es para todos igual, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero es que es un momento, chavales, de decir, hostia, pues si es que esto. Nah, esto no es falta. No. Esto no es falta. Es en el remate. No, no. Qué lástima, tíos. Ya, ya. Sí, si al final ellos siempre es del propio impulso. La realidad es que no han tenido ni una puta sanción. Qué lástima, tíos. Estábamos 2-0, el partido bien. Ya empezamos con lo de Pablo. Penalti, roja, tienen sanción. Son cosas luego que pasan. La del, dado que no nos dejan. Ya, pero hay que seguir jugando, tíos. Es lo que hay. No, es que esto, jugar así es durísimo. Va, no te resbales, por favor, Carlitos. Fuera juego, ¿no? Ah, no. Qué bien, Marc. Bien, Marc. Tírate ahí al suelo. Tírate ahí al suelo. Que te digan de todo. Que te digan de todo, Marc. Que te digan de todo, Marc. Y tanto. Que te digan de todo, Marc. Uy, qué buena cabeza. Es que no se puede jugar el partido. No se puede hacer nada. Va, dos minutos, va.
Son dos minutos. Y este chuta bien, Bien, buena. Oye, habrá un momento que esto sea un 7-7, Sí. Lo digo porque vamos a poder jugar el partido. Sí. O sea, va a haber un gol doble y va a haber cositas. Queda 1:40. Va, vamos. Vamos, chavales, va. Vamos, va. Atentos, marcas, sobre todo. Que juega atrás. Pasa que es muy difícil las marcas, Marcos. No, no, obviamente, obviamente. Porque hay gente sola. O sea, el tema es no saltar mucho, Carlitos. Replégate rápido. Y que Briones tenga el partido de su vida. Cuidado. Bien, Oscar. Bien, Oscar. Sí, Carde. Muy bien. Choque cabeza con cabeza ha sido esto, No es mano, no es mano. No es mano, es pecho. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Bien, bien, Carlitos, vuelve, 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 Carlitos, vuelve. Desfóndate, tío. Bien, Nadir. Su bueno, puta madre. Pues su puta madre. Pues qué haces si te metes eso. Seguimos, va. 40, 53 segundos. Vaya golazo, tú. Ah, si encima te metes esto, no, claro, ¿qué vas a hacer? Es que encima te ha traído a Nolito hoy. ¡Qué barbaridad! ¡Qué remate de primeras directo a la escuadra! Es un auténtico. Esa parte ha sido muchísimo más estético. Vamos, va. La pelota se ha quedado 30 segundos. Casi enjaulada. Ah, este saque tienes que tardar 25 segundos en hacerlo. Ah, si encima te mete esto, pues nada. Nada, da igual. Vale, qué barbaridad. ¡Nolito! Ya avisaba Jacobo, Vamos a jugar contra equipos, contra jugadores que lo pillamos por la tele, pues. Esto también que no nos metan otro, es lo único. Hay que aguantar esta jugada. Vale, vale. Somos seis, va. Somos seis ya. Vamos, chavales, va. Vamos. Hombre, entiendo que deberíamos tener una buena carta, ¿no? A no ser que sea gol doble. Claro, podríamos tener gol doble. Sí. Gol doble la podríamos tener, es la única. Ah, que te meta esto es una locura. Joder, man. Joder, qué. Madre mía, chicos. Madre mía. Este equipo no tiene carácter, pero Reda, si estamos jugando 7-5, ¿qué carácter vamos a tener? Mira. Lo había hecho de locos, tío. 7-5 no tienen carácter, dice uno. Tócate los huevos. Este es el año que está bien. Qué bien, Cárdenas. Falta. 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 Y tanto que es falta, tío. No te pases ni un pelo, No te pases un palo que aquí mando ya, Hostias. Y en 20, en 20 segundos somos 7, va. Oye, 2-3. Es jugable, Sí, sí, sí. Es jugable, Esto es jugable, chavales, va. Vamos, va. 2-3, señores, va. Intentando demostrar y por cierto se está en busca de que no le pase exactamente lo mismo que le pasó la semana pasada contra. Vamos. Sí, Carlitos. Arma Tenemos gol doble. Sí. Esto es gol doble seguro. Esto es gol doble. El séptimo ha entrado ya, ¿no? Sí. Va. 7-7, vamos, chavales. Y con gol doble. Con posesión de balón, Soriano. Ya se acaba la situación adversa de sanciones para Porcinos. Todos los efectivos en campo. Caligol va por banda. Ante Nico. Sigue. ¡Qué bueno! Uy, va. Remate, bloquea muy bien Nico Pareja. La tiene Nolito. Tira de cuerpo para proteger la bola, para darle salida con Adrián Escribano. Le van dos a por él. Viene Nolito. No, no me jodas. Bien, Nadir. Falta de Nolito. Falta de Nolito, tío. Es falta de Nolito. Es falta de Nolito, tío. ¿Pero es qué falta, falta? Es falta, es falta. La va a ver, la va a ver. 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 La va a ver. La va a ver seguro. Es falta, tío. La va a ver seguro, ¿no? Es falta, es falta, es falta, es falta. La va a ver, la va a ver. La va a ver, calma. A ver. No, pero si no es aquí, tío. No es aquí, no es aquí. Hostia, ay, qué putada. Míralo, a ver. No se ve. Pero es que no, pero es no que se aún, ve. Aún no han enfocado bien es la que no se la enfoca. Que es. Yo la he visto clara, tío. Es un faltón. Bueno, juego, yo es que no la he visto todavía. Yo no sé. A ver. ¡Sí! ¿Tanto, ¡Hostias! ¡Tanto! ¡Por va, favor! ¡Va! ¡Por favor! ¡Y sácale algo, tío! ¡Pero Dios mío! Va. Toca Nadir. Mira. Toca pero mira Nadir. Dónde va con el tobillo. Vamos a dar algo por falta. Sí. Chavales, mirad esto. Va a ser,
Él pide amarilla, él pide amarilla. No, él pide amarilla. Ya está. Sí, sí, Nolito, pero… O sea, tocar pelota no exime de falta. No, 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 le has pisado el tobillo entero, tío. Es falta, es falta. Es un golazo. También he de decir que, aunque sea falta, gracias al árbitro por no pitarla en directo… Gol doble. Gol doble de mierda. Gol doble, tío. Y encima no son cuatro minutos. ¡Uf! Porque otra carta de mierda, tío. Bueno, hay que marcar un gol, va. Gol doble hasta el final del partido. Ya, pero es que no son cuatro minutos de gol doble. Ya. Es una falta clarísima, tío. Os lo siento. No pita ni una, tío. Es acojonante, tío. Va, por favor, va. Va. Estamos en el partido, señores. Es un gol, ¿eh? Tanto y tanto. Es un gol, ¿eh? No. Sí. Buen balón. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Hat-trick de Nadir! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Qué bueno eres, Nadir! ¡Calma! ¡Calma! ¡Seguid! ¡Seguid! ¡Y el balón! ¡Déjate de gilipollas que no te saca la amarilla! ¡Y qué balón de Jacobo, tío! Nadir le encanta llegar desde atrás, tío. ¡Va, Gonzalo! ¡Anímate un poco, tío! ¡Gonzalo! ¡Que no se ha muerto ningún jugador! ¡Gonzalo! ¡Vamos! ¿Cómo que el VAR lo impide? ¡Qué VAR! ¡Qué VAR, señor! ¡Qué VAR! ¡Qué VAR! ¡Va! Recuerden, había sacado en el momento idóneo Juvenal esa carta de gol doble que vale oro. Vale mucho para… ¡Nada! ¡Nada! ¡Deja de gritar! ¡Se pitaron gritos! ¡Va! Marcas. ¡Nuestra! 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 ¡Va! ¿Quién ha marcado? ¿Qué pasa? Buen pase de Jacobo, ¿eh? Sí. Estamos en el partido, va. Defensa, va, 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 va. Va, va, va. Buena. Tuya, Óscar. ¡Dios santo de mi vida, tío! Déjala, va. Déjala, vaya palo, la ha pegado. Sí. ¡Qué buena, Cárdenas! ¡Ay! Buen. Bien, bien, bien. Vaya palo, le han pegado al inicio de la jugada, tío. Vaya palo, le han pegado. Pero bueno, tiene que dejarle de la ventaja. Me cago en la puta. Qué pena, Jacobo. Porque esta es la típica que te hacen penalti, tío. Ay, Jacobo, qué bonita, Jacobo, tío. Va. Va, Jacobo, estás enchufado, va. Vale, nuestra, se la ha ido. Venga, va. Ay, si llega a meter esa Jacobo, es un 6-3. Si se tira Jacobo, tío, Estoy de acuerdo contigo, Kencho, tío. Es la típica que te hacen penalti. Estoy de acuerdo contigo, Kencho, tío. Yo creo que si se tira y le tocas penalti, ¡ah! ¡Me cago en la puta, va! Nico Pareja. ¡Vamos, va! Nico, 4-3 y así con el F5. Bueno, pase lo que pase, se decide en el gol doble. Por si no es al tercer lugar, Kun Esports se mantiene en el noveno. Nico Pareja, todavía con muchos partidos por disputarse. Es que no tenemos cambios hoy, tío. Escribano. Vale, fuera, 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 fuera. Briones. Regalito a la banda. Saque lateral. Este hat-trick de Nadir, nueve goles lleva este split, qué locura, Nico Pareja le salió a pedir de boca esa carta de gol doble a Porcino. Sí. ¿Y en qué momento? Le activó en el momento justo Juvenal también. Carlitos Val. Partido de toma y dame, partido de ida. Vamos, va. Bueno, se decide en el gol doble, no hay más. Es que pasa lo que pase, es que aunque marque ahora Cuni. Hostias. Qué bien. Hostias. Pero él va con la derecha, Carlitos Val se quedó sin ángulo, se fue sobre el rincón. Aguanta muy bien Hulk Artigas, le cierran dos. Iván Pérez y Carlitos Val, protege con el cuerpo. Muy bien Hulk. ¿No está? Muy bien, tío. Sí. Última, ¿nos da tiempo? ¿Nos da tiempo? Quedan 15, ¿eh? Cuélgala, ¿no? A ver qué pasa. Que pasen cosas, cuélgala, Nadir. Que pasen cosas. Nadir con el centro, Carlitos despeja. ¡Ay, qué bien Cárdenas! Vale. Va, gol doble, señores, va. Madre mía, la guerra. Lo bueno es que aunque te marquen ellos, tienes opciones de ganarlo. Sí. O sea, el partido va a estar abierto, pase lo que pase. Hasta el final. Hasta el final. Nadir está muerto, ¿eh? Nadir no puede más. Sí, pero hay que tirar con todo. Nolito estará reventado, me imagino también. A ver. Señores, con todo, va. Nolito, para mí es falta perfectamente, tío. Sí. Estás jugando la pelota, pero le pisas el tobillo en una jugada de gol, Nolito, tío. Macho, no me jodas, tío. Mira que eres buenísimo, eres ultra bueno, es un golazo. ¿Qué quieres que te diga, tío? O sea, lo que no se puede hacer es quejarse de todo el rato.
Lo mismo que ha habido faltas que hemos dicho nosotros. Faltas que hemos dicho. Sí. No son amarilla. Correcto. Esto es falta, tío. Da igual. Tocar balón. O sea, tocar balón no exime de faltas y lo que haces es con tus tacos darme en el tobillo una, hostia. Es que he tocado balón. Ya, bueno, pero si me lleva tu tobillo por delante, ¿qué quieres que te diga? Votad Nadir MVP, chavales, ¿eh? Por Dios santo, hice el canal de la Kings League, ¿eh? Que rabie todo el mundo, ¿eh? Hat-trick de Nadir hoy, ¿eh? 9 goles lleva. Está muerto, ¿eh? No puede más. No, Kuni no ha tenido ninguna amarilla, sí. Tal cual, es increíble. Es increíble. Partido muy duro de disputar, tío. Joder. Sin Dorkis, sin Gutis, sin Dorkis, sin Guti, lesión de Pablo y roja de Godbless. Sí, sí. Somos literalmente 8. Pero bueno, es lo que hay. Señores. Sí, Jacobo. Mira frontal, Óscar. ¡Ah! Casi entra eso, tío. Voten a Nadir, por Dios, gente. Pues no le entra de milagro, ¿eh? Mira, ¿eh? Parece un tiro de mierda, ¿eh? Sí, sí, sí. Parece un tiro de mierda, ¿eh? Entre ellas, además de Villalba y Gómez, también está Nolito. Nolito, precisamente que la busca. Centro, flotado para Jordi. No, no es. Se la ha quedado. No es. De hecho, ni la protestan. Si no, el banquillo se vuelve loco. Gente, fijaos en su banquillo cuando salten gritando. No. Revisamos, no es falta. Otro penalti, no me jodas. Yo creo que no hay nada, no. A ver. Nada. De hecho, ¿es fuera del área? No es nada. No es nada, por favor, Dios mío, ¿eh? ¿Cómo que aguanta, Juan? No me jodas, tío. Le va a hacer revisarlo, tío. ¿Qué dices, tío? Ahora lo va a pitar ya. ¿Por qué? Pero, tío, pero por favor. Pero por favor, tío. ¿Pero qué me estás contando, tío? ¿Es dentro? ¿Para empezar es dentro? ¿Sí, no? Por favor, tío, ¿qué me estás contando? ¿Bola? Toca la pelota, ¿no? Y yo creo que el contacto no es suficiente para pitar penalti. No me jodas. Toca la pelota, tío, claramente. No es contacto de nada. Esto no es penalti. Tío, por favor, toca la pelota claramente y no es un contacto después duro de nada, ¿eh? ¿Qué? Es una puta locura esto, tíos. Es una puta locura esto, tío. Es una puta locura esto, tíos. Pero ¿qué contacto es ese? ¿Pero qué contacto es ese para pitar penalti? Esto es increíble, tío. Toca la pelota, es un contacto súper leve, borde del área. No es penalti. Es penalti, tío. No es penalti. Otro penalti. Pero para nada es penalti. ¿Pero cuántos penaltis nos han chutado, tío? Esto es una puta locura, tíos. Eso es penalti, Marcos. Eso es penalti, ¿eh? Esto es, y creo que nos han expulsado a alguien. El preparador de portero de Porcino. Jordi Gómez. Quedan 4 minutos. Aquí va Jordi. Ante Marc Briones. Momento determinante. Gómez. ¡Vamos! 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 ¡Repítelo! 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 Mira al bar y repítelo otra vez. Prepara córner, revisamos. Prepara córner. Van a revisar. ¡Van a revisarlo, tío! Y tanto, si este nos tiene unas ganas. Este nos tiene muchas ganas. ¡Qué mano, tío! Nos tiene muchas ganas, va. ¡Cuidado, cuidado! Escribano, atrás, remátelo. Somos una somos una puta somos mierda. Normales. Esto es una puta locura, tío. Otro de Nolito, tío. Hat-trick de Nolito también. En el córner, tío. No debería haber pasado todo esto, tío. Ha rematado solo. No debería haber pasado todo esto, tío. No me puedes pitar ese penalti en la vida, tío. No es penalti, tío. Que luego tenga que aguantar a gente diciendo que nos quieren en el Mundial es una puta locura, tío, tío. Es una puta locura, tío. Que luego tenga que aguantar a gente diciendo esto es una locura, tío. Pero bueno. Presión intensísima de Jordi Gómez a punto de perder la bola. Soriano tranquiliza todo. No te pueden meter eso en el córner. 7 de añadido. Calma. Sí, Gonzalo, sí, claro. Ha añadido 5 y nos ha jugado. Añade 2 más. Calma, que hay tiempo. No nos volvamos locos. O sea.
Antonio Soriano se suma al ataque, suelta para Nadir. Nadir por banda, maga con el centro, decide recular. Intenta esta nueva porcinos. La pelota la tiene Nadir, Rua, pisa y pisa, juega y juega. Ojo, tío. La tiene Jordi Gómez, lo puede liquidar. Gómez, tapones. Dios. Pero, Marcos, lo que no podemos hacer es atacar. No, pero sin, pero perdiendo la cabeza. No podemos perder la cabeza, tíos. Hay tiempo para hacer una jugada, no podemos perder la cabeza. Porque esto es el séptimo y te acaban. Justo antes de. De pararla se desestabiliza. Nah, estamos ya totalmente locos. Ha sido un partido que es una locura este partido. Ha sido un partido que es una locura este partido, sí. Es una locura. Por la cual superarle el guardameta de Porcinos. Madre mía, qué exhibición de partido entre Porcinos y Kun Esports. Escribano, intenta el Olímpico a punto. Si no lo mete sacó la cabeza, tío. Cárdenas, cuidado. Si no mete la cabeza, Cárdenas, cuidado. Este penalti no lo he entendido yo. Y hemos visto goles olímpicos. Pitar este penalti es de tener muchas ganas de pitar un penalti. Con gol doble, el penalti que ha sido es de tener muchas ganas de pitar el penalti, señores. O sea, es así. Es de tener, es un penalti que es de tener muchas ganas de pitarlo. De hecho, si nos lo pitan a nosotros, bueno, el escándalo que montáis, bueno, es una locura. Es una locura. Era la misma, era casi casi una repetición, pero no la acabo de enganchar del todo. Y el partido no se lo quiere perder nadie, ni Tronco ni Rayo, que son los que juegan a continuación. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Al final, gente, como hemos dicho, los árbitros lo hacen lo mejor que pueden. Estos al final dan para lo que dan, te hablan así con mucha soberbia y tal. Y es lo que hay, o sea, estos me imagino que dentro del Cooper Arena se deben pensar que son, pues, Mateu Laoz y. Y se les va la olla y te tratan así con una condescendencia de cojones. Tenemos tiempo para marcar un gol. Hay tiempo. Nico, venga, dale. El tiempo, por favor. Calma, va. Vamos. Saque de manos en largo. Nadir Ruá anticipa muy bien por aire. Nico Santos al medio. Oscar Coll solo por banda. Va a llegar Cárdenas para la suya. Cárdenas decide recortar. Intentaba el pase al córner, ¿no? Nos queda esta. Vamos, va. Amarilla. Se la lleva el portero. Gracias. Va a ser saque de esquina. Jacobo que se mueve para intentar marcar jugada. Todo Kun Esports defendiendo esta. Balón a la sí, portada. Llega Jacobo a punto no. de perderla. De hecho, lo hace Jacobo. La pierde media, la tiene Iván. Lo puede liquidar Kun Esports. Viene Iván. Iván que abre para Jordi. Jordi. Taconazo atrás. Nolito. Fuera. Dios, pero ¿por qué no hay nadie defendiendo? Estaban todos en el córner. Sí, pero si no, tampoco ya. Pero una cosa, si estamos todos al córner, ponle el segundo, ¿no? Iván en lugar de él de terminar la jugada. ¿Para qué te traje, Nolito? Aquí la tiene Cárdenas. Vamos, va. Cárdenas. Mira la paridad está en tiros. Tienes acorde. Está en tiros a puerta. Centro pasado de Soriano. Con la muy buena. Acábala. La pelota estaba claramente dentro. Cárdenas la manda arriba. No falta. Por ese costado. Piden falta en la frontal de nada, la arriba, va. Seguimos. Oye, pareja, no te encares, ¿eh? Ah, calma. No te encares. Sí, es muy buena gente, Cárdenas. Sí, sí. Que, no, hombre, que es por muy buena eso te gente, digo. Hombre. Que somos buena gente, va. Poco más de uno y medio. Vamos, va. Final de infarto aquí en el Cooper Arena, en el Port de Barcelona. Este es la Kings League InfoJobs. Madre mía, la que nos espera en el Mundial, lo que espera el Wizink. No, no, hombre, no. No, esto no. ¿Por qué? Y con este resultado ahora mismo estaría empatando Kun Esports. ¿Por qué hemos hecho eso? No sé. Gigantes y con Porcinos. Y se pone muy, muy picante el Porcinos Gigantes de la última jornada, porque ese partido marcará con cuántos puntos se va de forma directa al Mundial a expensas de ver el ganador de la Kings League InfoJobs. Escribano en el área, centro de Escribano, corta Soriano, rebote todavía para Kun Esports, lo arrincona. Yo creo que no tenemos piernas para ganar esto. Gana un saque lateral. Ah, que te metan gol en el córner, también te digo, es duro. Ya. También te digo que el penalti tiene que existir, lo normal es que te lo hubiese metido, pero si lo para Briones no te puede rematar solo. Además, justo después. Partido igualmente ha sido una locura, ¿eh? Se ha ido de las manos, nos hemos vuelto locos todos, es normal, ha sido una putísima locura de partido. Pitar ese penalti es de tener ganas de pitarlo. Otro penalti en el gol doble, chavales. Otro. Vamos a jornada. Dos penaltis en contra. Hoy, una vez más, que alguien haga la recopilación de los penaltis que nos han pitado. Iván Pérez intenta buscar, roba muy bien por Sinos. Va. Y le dice el del VAR, ve a verla. Ve a verla, tío. Madre mía. 25 segundos. Ven. Va a sacar Nadir. Ojo. Nadir Rebano, Cárdenas. Buen control. Protege Nolito. La gana Soriano. La cuelga arriba. No hay nadie. No, hombre, no. Es que no tenemos piernas. Bueno, gente, pues nos lo jugamos contra Gigantes en la última jornada. Qué lástima. Otro penalti con gol doble. Lo han parado Briones y nos marcan en el córner. Y lo que me da miedo es ahora pitar el final. Que nos vamos a ir todos a por el árbitro a decirle de todo. Bueno, qué locura haber perdido esto.
Bueno, ha sido un partido muy difícil. Lesión de Pablo, roja de God Bless. Ha sido también la amarilla, bueno, la sanción. Pues en fin, ¿qué le vamos a hacer? Cosas que pasan, es una lástima. Nolito, qué jugadorazo, tío. Enhorabuena, de verdad, por el partido que has hecho. Y nos lo jugaremos el último día contra Gigantes. A ver qué tal. A ver qué tal nos sale y a ver qué tal nos funciona, ¿no? A ver que pues sí. Si podemos clasificarnos al Mundial y si no, pues nada, pues nos quedaremos en nuestra puta casa. ¿Qué le vamos a dar? Tampoco tiene mucho misterio. Marcos, hay que darle las gracias a nuestros patrocinadores en el día de hoy que nos están acompañando en estos partidos, que obviamente son una locura y tienen muchísima emoción. Y, perdona. Y la verdad que dentro de… ¿Dónde cojones está el del chat? A ver, más arriba yo creo. ¿Dónde está? Por aquí. Y que nos han acompañado, Marcos, en estos partidos que obviamente son pues una auténtica locura también para el espectador, ¿no? Correcto. Nada, tenéis una promoción especial de Aquaservice, de un descuento del 10% del servicio en casa. Y al final, Ibai, tú ya sabes lo que es tener el servicio en casa y puedes decir a la gente las ventajas que es tener esto en casa. A ver, lo tenemos justo detrás, lo tenemos detrás de Marcos. Agua fría, agua caliente, lo tienes en la botellita, días de tensión como hoy, del fútbol, te tomas un pequeño de traguito y estás de puta madre, la verdad. Agua caliente también, si quieres, sí. Un poquito. De todo. Un poquito de todo. Sobre te da Aquaservice. Luego, Colacao, chicos, mirad lo que tenemos por aquí, que ya os las hemos enseñado muchas veces. Son las galletas bañadas, las nuevas galletas que ha hecho Colacao, que la verdad que son una pasada. Sí, Ibai. La verdad que sí. La verdad, chicos, que en tardes como hoy de domingo, que ya empiezan mal, como con la derrota contra Cuni, para compartirlas con tus amigos. Sientan muy bien, porque te tumbas con tus colegas, sí. Te ponen la mantita y las compartes. Y a comer galletitas. Hay que darle las gracias a Colacao, que nos está acompañando en este split de tanta emoción y de tanta locura. Hoy, una vez más, con este final en el gol doble que nos ha vuelto a pitar un penalti. No ha venido el gol en el penalti, pero ha venido el gol en el córner y hemos vuelto a perder. Correcto. Luego, Central Lechera Asturiana, con su leche suprema, que es la leche que le da a los jugadores la intensidad y la proteína que necesitan. Que han tenido mucha intensidad en el día de hoy, porque obviamente teníamos la baja de Dorkis, de Guti, se ha lesionado Pablo en el minuto 5, luego ha habido una roja God Bless, prácticamente no teníamos jugadores y hemos tenido que afrontar pues 4 minutos del partido, 7 contra 5, y luego otros 5 minutos, 7 con uno menos, ¿no? Sí. Así que es importante, Marcos, porque hoy creo que los jugadores, otra cosa no, pero se han dejado la vida en el partido. Total. Y por último, Takis, que os dijimos que la semana pasada había una nueva receta. Hoy os digo que no puedo parar de comerlos, Ibai, porque han escuchado a la gente, os han escuchado, y estos aquí sí que son puro fuego. Sí, son fuego, Marcos. Es que Semana Santa, días festivos, vacacionales, es importante, y más tú que te has ido por ahí, sí. Te los has llevado en la mochila. Siempre. Y Marcos, te veo más mexicano que nunca. Siempre. Lamentablemente no estamos clasificados todavía. Efectivamente. Pero bueno, si no, ya iremos allí a grabar algo. A pasar el tiempo, a grabar 4 retos. Así que nada. Bueno, gente, pues ya está, ¿qué le vamos a hacer? Si al final... la vida es así, ganar, perder y disfrutar. Venga, vamos a lo nuestro, vamos a lo nuestro, señores, vámonos por aquí, que la LEC ya ha empezado y vamos a ver este partidito, porque de momento BDS, que ha empezado con una gran ventaja, por cierto,